tal, mis amigos? Bienvenidos todos ustedes a su programa de mañana. Feliz lunes, inicio de semana. Un día que para muchos no es muy agradable, pero bueno, es el primer día laborable de la semana. Y hay que tomarlo, ¿verdad?, con su filosofía y saber que estamos comprometidos a trabajar, estamos comprometidos a estar aquí con ustedes cada día. Esto es de mañana, mis amigos, desde ahora y hasta las 10. Estaremos con ustedes un equipo profesional llevándole información, llevándole análisis, llevándoles comentarios, noticias. Ayer, buenos días, Fulvio, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctor Amado. Placer verte. Igualmente nos place a nosotros estar aquí y compartir contigo esta hermoso set de mañana en el Canal 10. Buenos días a cada uno de ustedes que siempre nos dicen cuando estamos en la calle, siempre miramos su programa. Me saluda a los muchachos, me saluda al doctor Amado. Vayan sus saludos también para ustedes y un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido y yo sé que lo añoran. Desde mañana, un abrazo a ustedes. Bueno, y ayer era día del natalicio 207 de Juan Pablo Duarte y Diez. Un día para celebrar en la República Dominicana, una efeméride interesantísima e muy importante para nosotros, porque es el fundador de la República. También era día del medio ambiente. Sí. Ayer. Sí. Y lamentablemente se produjo una efeméride que tendremos que recordar a partir de ayer todo el resto de nuestras vidas, y es la muerte de un gran deportista. Ya veremos qué nos trae Tony en el momento de las deportivas. Lleno de tristeza eso. Me refiero a Kobe Bryant. Y su hija, sí. Y su hija. Ayer se vistió San Francisco de Macorís, la ciudad de gala. La capital del nordeste, se vistió de gala como provincia Duarte, nuevamente con el acto conmemorativo a ese natalicio de nuestro patricio. Es interesante todo lo acontecido ayer aquí, que estaremos interactuando con ustedes. Bueno, y vamos a ver qué nos dicen las efemérides. Y a propósito de efemérides, en 1801, el general haitiano Toussaint Louverture toma posesión del mando, de toda la isla española como gobernador vitalicio, creando pavor entre los colonos blancos. En 1843, 42 años después, los independentistas dominicanos y los reformistas haitianos, en busca de la realización de sus respectivos ideales, aprovechan el inicio en Haití de la llamada Revolución de las Reformas, encabezada por el general Charles Herard, contra el gobierno del presidente Boyer. En el 58 llega al país procedente de Venezuela, donde se encontraba exiliado el expresidente argentino Juan Domingo Perón. Recuerdan que en la semana habíamos dado una efeméride de que le había pedido Perón, de puesto en Argentina, le había pedido al embajador dominicano en Venezuela que le diera salvoconducto para llegar a la República. Sí. Donde lo esperaba Trujillo con los brazos abiertos, había dicho Perón en ese momento. Bueno, en el 1962 es realizada el primer encuentro de trabajadores cristianos en el local del Instituto Comercial Juan Pablo Duarte en Villa Duarte, Santo Domingo. Una reunión presidida por Emilio Máspero, secretario general adjunto de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. Ahí surgió la primera central sindicalista cristiana, la CAS, en la República Dominicana. En el 86, el presidente Jorge Blanco redacta el llamado Pacto de la Unión en procura de poner fin a la crisis que afectaba al PRD. En el 93, el presidente Balaguer y el antiguo comandante sandinista Tomás Borges sostienen una prolongada conversación en el Palacio Nacional, donde tratan sobre política latinoamericana, literatura y la forma de mantenerse durante tanto tiempo en el poder. Tú sabes que Balaguer, cuando llegaban esos personajes importantes, sobre todo de la literatura, se tomaba todo el tiempo. Sí. Cuando Fernando Benítez vino a tomar posesión de su cargo de embajador plenipotenciario de México en la República Dominicana, imagínate, Fernando Benítez, una pluma continental. Sí. Y entonces se sentó con él a hablar y hubo que venir el edecán y le dijo: doctor, ahí está el embajador de Suiza esperando hace como una hora. Dile que me espere un momentito. Y siguió con Fernando Benítez. Sí, sí. Increíble.
Bueno, señores, esto fue lo que ocurrió en esos años, un día como hoy. Y nosotros seguimos con más contenido del programa y ahora vamos a ver qué está pasando allá afuera. Bueno, yo lo sentí. En el clima. Sí, en el clima. Frío, yo lo sentí 19 frío. Grados. Sí, yo lo sentí frío. Para nosotros es frío, 19 grados. No, no, claro que sí. Y eso, que no estamos en los sistemas montañosos. Los sistemas montañosos están a 14 grados. Sí, está bien. Ahí sí está frío. Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, hay una vaguada que está en los niveles medios y bajos de la troposfera. Esta vaguada estará generando campos nubosos que pueden convertirse en aguaceros débiles, esporádicos, cortos, a partir de la tarde y la noche. También esto está interactuando con un sistema anticiclónico, lo que va a incidir para que los aguaceros no sean duraderos y se puedan despejar rápido en nuestro territorio. Especialmente la zona noreste, noroeste, suroeste y la zona de la cordillera central son las que van a tener incidencia de este fenómeno atmosférico. La temperatura aquí en San Francisco de Macorís, 19 grados, y el sol empieza a notarse en el horizonte a las 7 y 17 de la mañana y se oculta a las 6 y 31 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que estaremos para hoy. Viento calmo, condiciones estables y posibilidades de algunos chubascos en la tarde y en la noche por efecto de vaguada. Bien, mis amigos, vamos a ver ¿qué tenemos aquí hoy de acontecimientos importantes y que constituye un tema de todos en el programa de mañana? En el día de ayer se realizaron actividades aquí en San Francisco de Macorís por el 207 aniversario del natalicio Juan Pablo Duarte. En esa actividad, y están las imágenes, en esa actividad el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís pide a políticos poner en práctica los ideales de Duarte. Con eso se ha estado trabajando, se ha estado bregando, se ha estado manejando la idea de imitar a Duarte, imitar a Duarte, imitar a Duarte. En realidad, yo pienso que la imitación que se puede hacer de una persona como Juan Pablo Duarte y Diez es quizás, desde el punto de vista de los valores, porque la visión política, tiene que cambiar necesariamente producto del cambio de los tiempos. Hay una visión política que no ha cambiado porque no se ha materializado en su mayor magnitud, y es el pensamiento que él tenía sobre los gobiernos municipales. Sí, sí. Fue un municipalista a carta cabal y trabajó eso tomando en cuenta que en sus ideales estaba plasmado que cada dominicano pudiera recibir directamente en su geografía determinada los beneficios del Estado directamente desde un gobierno municipal con independencia. Bueno, desde tempranas horas de ayer, domingo 26, en esta ciudad iniciaron las actividades pautadas para celebrar un año más del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte. Como es costumbre, el izamiento de la bandera dio la apertura seguida a una ofrenda floral, celebración religiosa, culminando con una marcha cívico-militar que ustedes tienen ahí en pantalla en este momento. En el marco de la misa, Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de esta ciudad, pidió a los presentes partes políticos y aspirantes a diferentes cargos que pongan en práctica los ideales de Duarte. ¿Considera usted que nuestros funcionarios actúan afines a los ideales del principal padre de la patria? Y otra pregunta que años tras años me hacen o nos hacen algunos ciudadanos. ¿Por qué la ausencia del presidente en esta ciudad a pesar del significado de la actividad? Bueno, son muchas cosas, pero bueno, antes de continuar, yo quiero saludar a Yerjan La Antigua, que se suma al panel, y también a Carolina Medina, que también está con nosotros. Buenos días, Yerjan. Buenos días Amado, buenos días Fulvio y a todo el equipo de mañana, que desde tempranas horas
están trabajando aquí para llevarle contenido a toda la población. Y buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de Telenor.com y de nuestras redes sociales. Carolina. Buenos días a todo el equipo, buenos días a toda la gente que nos ve hoy lunes tempranito, ya está saliendo enero. Mira, volviendo al tema, hay un aspecto que a veces la gente no entiende. Cada época tiene sus particularidades. Claro. Por ejemplo, a Francisco del Rosario Sánchez, yo he dicho aquí que yo soy sanchista, yo soy seguidor de Sánchez. Uh-huh. No tiene nada que ver con la condición del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, ni mucho menos. Sino que pienso que fue uno de los tres el que con más intensidad vivió su tiempo y murió como mueren los héroes, frente al paredón de fusilamiento, el único de los tres. Pero bueno, el tema es, en medio de esa barahunda, después del trabucazo, después del 27, Sánchez, que había dirigido en la clandestinidad desde el 16 de enero hasta el 27 de febrero el movimiento separatista de Haití, sí, que publicó su muerte, que transitaron por las calles un grupo de sus amigos y allegados con un ataúd vacío, sí, indicando de que Sánchez se murió y lo vamos a enterrar. Mentira. Él estaba vivo. Fue una trampa para que dejaran, para que redujera la intensidad de la persecución de los haitianos. Sí. Pues bien, Sánchez llegó a negociar el protectorado de Francia con Saint-Denis. Era el embajador francés en la República Dominicana en ese año, 1844. Entonces, yo recuerdo que este médico historiador dominicano, que era hijo de un expresidente de la República, ¿cómo se llamaba? Me recordaré pronto el nombre. Bueno, ese señor escribió un libro que se llamaba El mito de los padres de la patria, y en ese libro él tilda de traidor a Sánchez por eso. O sea, muchos lo han defendido con justo título diciendo, bueno, pero era el momento. La República Dominicana no tenía nada, era simplemente un nombre, un ideal, un interés, ideal, un querer. Entonces, la única solución para poder enfrentar el enemigo que lo teníamos ahí, sí, a la vuelta de la esquina, era tener el protectorado de una nación poderosa que defendiera. Acuérdense que ellos se habían separado de Francia. Eran muchos los enemigos y nosotros no pasábamos de 40,000. Claro. Entonces, cada cosa tiene su tiempo. Sí. Los políticos, independientemente de que el tiempo exija ciertas cosas, tienen que pensar en que a la política se va con valores. Sí, sí. Tú no puedes ir a la política a hacer lo que tú haces en el comercio, porque cada actividad, sí, tiene su ética. Y la ética de la política es hacer el bien común. Decía, sí, Aristóteles, la ciencia más hermosa después de la filosofía. Sí, precisamente ese es uno de los valores que más se está resaltando de Juan Pablo Duarte en estos momentos, por el momento que se está viviendo. Hay un momento de falta de honestidad en la sociedad política dominicana, en la sociedad en general de República Dominicana. Hay una escasez de honestidad y los líderes políticos, que son los primeros en dar ejemplo de honestidad, brillan por su ausencia. Y ahí está cómo se resalta la figura de Juan Pablo Duarte cuando se le asigna recursos para comandar la tropa en el sur y luego él regresa con un informe detallado, sí, de todos los gastos y lo entrega. Le sobraron como peso y medio. Y lo entrega todo lo que le sobró con un detalle exhaustivo, indicando que los recursos del Estado debe de dársele un uso transparente, que es lo que hace falta ahora. Estamos frente a la mayoría de políticos de todos los partidos llenos de corrupción y con un interés personal de llegar para coger, para hacerse rico, como si van a durar 1,000 años de vida, será, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, es una de las cosas que más se resalta de Duarte, esos valores que él poseía como ser humano. Claro. No que me lo presenten como un dios, no, sino no, como ser humano. Esos valores que él tenía en favor de la patria que se estaba cultivando en esos momentos. Mira, con relación a la actividad que se llevó a cabo ayer en San Francisco de Macorís y también en la capital dominicana, con motivo del 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte,
llama la atención que por octava ocasión el presidente de la República no asiste a los actos. Deme un momentito, por favor, para poder concluir la idea. A la persona que está llamando. Al amigo que está en el teléfono, por favor. Nos da un momentito. Un momentito en línea. Y realmente llama a suspicacia el hecho de que en 8 años de gestión el presidente Danilo Medina no haya venido a San Francisco, creo que en ninguna ocasión. En ninguna ocasión. Pero yo vi que hizo una... los diarios hicieron una publicación donde él llamaba a los jóvenes a imitar a Duarte. Entonces, me va a excusar el presidente de la República, pero ¿qué moral tiene él para mandar a los jóvenes a imitar a Duarte cuando él ni siquiera respeta la memoria de Duarte asistiendo como presidente de la República a los actos en conmemoración al natalicio del fundador de la patria? Realmente me llama mucho a suspicacia, que es una pena que desde la clase política, la clase gobernante, no se promueva los valores, porque si vamos a promover los valores patrios, entonces tenemos que estar ahí, tenemos que estar haciendo honor a la patria. Algunos dicen que él no viene porque eso lo instituyó Leonel en su gobierno. Y a propósito de eso, dicen que él no viene porque no quiere a San Francisco. De Leonel y su gobierno tenemos que destacar y felicitar a la exgobernadora, a Luzelene Plata, claro, que fue la persona que ideó esta actividad aquí en la provincia de Duarte, y qué bueno que se haga aquí. Es la única provincia que lleva su nombre, y qué bueno que se celebre en la provincia de Duarte el natalicio del fundador de la patria. Pero es una falta de respeto, en función de mi punto de vista, el no participar el presidente en estos años. Tú sabes que yo estaría de acuerdo con que se hiciera cada año en una provincia diferente. Vamos a recibir la llamada. También. Buenos lo días. Veo bien. Buenos días. Muy buenos días. Buen ¿Cómo día. Están todos? Muy bien, caballero. Principio de semana para todos, de verdad que sí, de corazón. Muy bello el acto de ayer, muy significativo. Pero qué mal quedamos frente al busto de Duarte. Qué mal quedamos, no escuchamos. Súbalo un ching aquí. Ese señor no sabe hablar nada. ¿Quién? El gobernador, qué mal lo hizo, qué vergüenza. No, pero no podemos, no podemos venir aquí. No, Yera, pero no podemos venir aquí a querer denostar la imagen, por ejemplo, del gobernador, porque tenga o no tenga oratoria. Y hay una cosa, todo el mundo sabe que Luis no es un intelectual. Todo el mundo sabe que Luis no es el profesor como lo era Luzelene. Todo el mundo sabe que Luis no era el político como lo era Juanito Antigua, que es un zaramagullón que sale de abajo de una patada sin problema. Entonces, Luis es un técnico muy bueno en su área, que está haciendo política hace muchos años, pero eso no te enseña a hablar, no te enseña a ser orador. Entonces, no le pidamos eso. Creo que eso es llegar demasiado lejos, ¿no? Bueno, me parece que nada más alejado que cómo se está manejando la política actual en nuestro país y cómo la concibieron nuestra patria, nuestros fundadores. Ciertamente, siempre he pensado que el discurso que ofrecen cada uno en los últimos años, para no irnos muy lejos, cuando estamos en estas fechas patrióticas como enero, febrero, donde también se celebra nuestra independencia, y escuchar que el discurso de esta gente es muy distanciado a la práctica, a la praxis, por Dios, no vamos tanto a hablar, vamos más a ejecutar y a poner en marcha ese ejemplo que nos dio o que tuvo nuestro natalicio. ¿Qué gana un presidente? ¿Qué ganan los funcionarios en fechas como estas, estar hablando o dando el mismo discurso de cada año? Sencillamente pónganlo en ejecución, pónganlo en práctica y hagan que los jóvenes tengan una mayor identificación a través del reforzamiento de esa identidad patriótica tan debilitada que nosotros tenemos. Mira, hay una cosa que es una espina que tengo hace muchos años. Creo que desde el momento en que tuve uso de razón y me involucré, metí las narices en la historia dominicana. ¿Por qué Juan Pablo Duarte no aceptó la presidencia de la Junta Central Gubernativa? Eso nunca lo he podido entender. Y eso, ese acontecimiento provocó... Yo también me lo pregunto. Ese acontecimiento... ¿Tú sabes qué provocó ese acontecimiento? Primero, que Bobadilla fuera el primer presidente de este país. Y segundo, que esa ala conservadora de la política nacional haya estado gravitando sobre la vida nacional de la manera como lo ha hecho. Y por eso tenemos, en este momento,
cuentas pendientes con la sociedad dominicana. Si Duarte hubiese aceptado, que era lo lógico, era lo lógico. Lo que hizo Washington en Estados Unidos. Exactamente, usted fue el que se ideó esto, usted no metió en esta manera, enfrente usted eso. Entonces, claro, esa es la razón por la que mucha gente llama cobarde a Duarte. Yo no creo. Yo lo que pienso es que él tomó una mala decisión en ese momento, producto de razones que nunca explicó. Y eso permitió que hoy la República Dominicana esté como esté. Si los liberales nos hubiesen gobernado, otra cosa, otro gallo cantaría. Eso le decía Fulvio, que hay gente que lo tilda de eso, pero creo que es muy ligero. No, es muy ligero. De hecho, estaba en Puerto Plata cuando él le negó esa con una carta. Ese momento histórico, o sea, comparar aquellas épocas al día de hoy. Usted está diciendo, no, porque Duarte fue un cobarde, porque no hizo usted. ¿Y qué hacemos nosotros ahora? La gente comete errores. Todos tenemos... Pero hay que vivir su tiempo. Duarte no era un hombre de acción. No, y además que era un hombre muy romántico. Su título de general fue una dádiva de la Junta Central Gubernativa. Duarte era un romántico, o sea, no era por lo que queda reflejado en la historia, no era un hombre que andaba buscando ningún puesto, ni que su figura fuera resaltada, sino que era un hombre muy humilde. Pero lamentablemente no hemos tenido el suficiente coraje para revertir lo que pasó en el momento en que Duarte dijo que no iba a ser presidente. Yo tengo una crítica, Amado. Dime. Hay personajes importantes de la historia de la guerra de independencia que no se mencionan. Por ejemplo, Juan Isidro Pérez, que está olvidado. El ilustre loco, sí. El ilustre loco. Pero que era un hombre guapo y que estaba ahí. Y que la historia dominicana lo relega, quizás. Celestino, el hermano de Juan Pablo, Celestino Duarte. Por allá atrás. ¿Cuál es el otro? Debemos reconstruir la historia dominicana. Hay que reconstruirla. Sí, ¿Y tú sabes de quién se habla todavía mucho menos de lo que se habla de Francisco de Rosario Sánchez? De Mella. Sí. De Mella no se habla. ¿Tú ves? Bueno. Vamos a ver, señores. Seguimos con más contenido del programa. Interesante tema. Se lleva dos o tres programas. Sí, ese tema. Tendremos que... Uno comienza a recordar. Yo a recordarme de mi profesora Sarosita, que me daba historia. Excelente, maestra. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos a través del WhatsApp. Adelante, Carolina. Iniciamos con Awilda de acá, de San Francisco, que dice, en relación a la pregunta del día, y la leemos, que dice, ¿considera usted políticos y funcionarios de nuestro país actúan poniendo en práctica los ideales de Juan Pablo Duarte? Responde Awilda, dice, jamás. Duarte no era mafioso, negociante y abusador. Qué mal los representan la mayoría de esos. Me reservo el adjetivo. Fuerte, Awilda. Quiere más. Él es la realidad. Dice Roberto de acá, dice, muy buenos días. En relación a la pregunta del día, nos responde, muy buenos días. Para el mejor programa del país y la provincia de Duarte. Gracias, Roberto. Los ideales de los padres de la patria, solo ellos mismos llevaban sus buenos ideales. Los políticos son todo lo contrario a esos héroes que dejaron su pellejo para nosotros ser liberados de los países extranjeros. Dios. Dice Robinson, nos manda, esto es una información, vamos a ver, Robinson. Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte. Dice fecha 25 de enero, atención a todos los propietarios del solar, de solares, que hagan limpiar su solar ya en la comunidad. No, los brotes de mosquitos, ratas, debido al abandono de todos los propietarios de solares que no van a limpiar su solar. Ay. Ya que en la comunidad estamos harto y no sabemos quiénes son los propietarios de dichos solares, nos han dejado abandonado. Firma Robinson Veras, presidente, y Jacqueline Reynoso Díaz, secretaria. De la falta de consecuencia. Antes, si tú hacías eso, te ponían una multa el municipio y te hacían. Sí. Pero la multa existe, lo que no se aplica. ¿A quién le corresponde? ¿Quién que está en eso? Al ayuntamiento. Planeamiento urbano. Bueno. La Junta de Vecinos de Juan Pablo Duarte. Porque eso es lo que es cúmulo de basura, de ratas. Y ornato y limpieza, no tiene que ver con eso. Entonces que actúe. ¿Quién es que está en ese? Digo, ornato y limpieza. Sí, ¿quién es que está en ese? Ornato y limpieza. ¿Quién es que está en ese puesto? No te sabes el nombre, Julio. Vamos a darle entrevista al muchacho. Bueno, atención, este llamado, esta solicitud la hace el sector Juan Pablo Duarte, que no encuentran qué hacer ya con el cúmulo de basura en los solares. Por Dios, dele mantenimiento a sus cosas, no le deje problemas a otro. Caramba. Cónchale, una falta de respeto e irresponsabilidad.
Julie, del sector Santa Ana, en relación a la pregunta del día, dice: no, nunca lo han hecho, solo buscan la conveniencia. No todos. Julie, del sector Santa Ana, dice: no, porque ellos no están para servir a la patria, están para ser viles y corruptos. Wow, pero ese es lo que piensa la gente de los políticos. Amado, ¿tú nos envías una información acá en PDF? Sí, es un, eso es que... un comunicado con relación al tema del coronavirus. No sé si ustedes quieren... Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte está eso. Un comunicado... 80 muertos ya. Ahora, ay, ¿por qué no? O podemos dejarlo para más luego. Si tienen... Ok, ya lo tengo acá. 80 muertos. La Sociedad Dominicana de Infectología... Exacto. Es que envía este comunicado, que hace llegar el comunicado, y dice lo siguiente: la doctora Rita Rojas, presidenta de este gremio, dice, la Sociedad Dominicana de Infectología dice, o hace el llamado, se adhiere al llamado de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en mantener o a mantener la calma con respeto a los casos de coronavirus que se han identificado en su gran mayoría en Wuhan, China, escuchen bien, y algunos casos aislados en otras ciudades del mundo, detectados en pasajeros que llegan a China y residentes de Wuhan. Ya van 11 países. Esta nueva etapa de coronavirus representa actualmente una emergencia para China, no así global. No. Hay otros tipos de coronavirus ya descrito con anterioridad. No existe un tratamiento específico para la enfermedad. Esto no quiere decir que todas las personas afectadas tendrán un desenlace fatal. Exhortamos a la población a tener en cuenta que en nuestro país tenemos un número importante de casos de influenza y les recomendamos vacunarse contra ellas y mantener medidas de prevención general como son lavado de manos frecuente, taparse la boca al toser, estornudar, recluirse en sus hogares si están enfermos, no viajar, dice. Las medidas de prevención para el coronavirus 2019 son las medidas, las mismas de la influenza. Se sospechará cuando la persona haya estado en la zona donde han surgido los casos. Las zonas afectadas están en cuarentena a nivel de los viajes fuera del continente asiático. Están haciendo vigilancia de los febriles sintomáticos y no los están dejando viajar. Y en los aeropuertos de los países están haciendo vigilancia para prevenir la introducción del virus a partir de los viajeros febriles que presenten un cuadro sugestivo a la enfermedad. Lo que nos dice acá es que la Sociedad Dominicana de Infectología se suma al llamado que hace la OPS de no alarmarnos y de que esto no se convertiría en un virus que afecte a nivel mundial. Porque sí, hay que alarmarse. Hay cierta alarma y mucha preocupación de la gente. Sí, hay que alarmarse. No, pero sí, hay que hacerlo. No es eso. Oye, y no dejar entrar aquí a nadie que tenga... Eso no tiene que ver con alarma. Lo que ellos están planteando, porque tú sabes... Oye, lo que tú sabes es que en medio de este tipo de cosas la gente se pone loca. Y se crea una... Bueno, la gente tiene que mantener la calma. Lo que tenemos es que alarmar a nosotros como nación y no permitir que nadie, que ningún chino entre a este país ahora en esa condición. No, pero tampoco así. Sin antes haberle realizado estudios. Así es que tiene que ser. No, un país que se respeta. No es así. Pero date cuenta que ellos como país no lo dejan salir. Pero por favor. O sea, la ciudad... Sí, que es así. Es una cuestión de vida. Estamos hablando de un país, con acceso a muchísima tecnología como es China, y van 80 muertos en menos de una semana. No. La vida es amalgámica, de muchos colores. Donde tenemos que tener los controles ahí en esos aeropuertos. Una cosa es controlar y otra cosa es cerrar la frontera. Hay que cerrarlo. Vámonos a la pausa. Que van más de 80 muertos en un país con acceso a muchísima tecnología. Miren, quiero aprovechar el momento, antes de que llegue Vladimir Paula, para aprovechar y agradecer a mi escuela, o una de mis escuelas, porque yo tengo dos, la Escuela Nacional del Ministerio Público y la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Pero esta vez fue la Escuela Nacional del Ministerio Público que me envía un ejemplar de los últimos números de su revista. Son estos ejemplares. Son tres números que consecutivamente... Ah, ok, vamos a ponerlo tremendo para acá. Tremendo título. Ahí el del centro tiene un buen trabajo.
de equidad de género. Sí, sí, sí. La revista de la Escuela del Ministerio Público, debo decir que esta revista se comenzó a trabajar a partir del 14. Y tuve el primero, Amado, delito financiero. Uh-huh. El ciberdelito financiero. Tú sabes que ha costado al mundo en asuntos financieros de recursos. Ajá. Cerca de 500 mil millones de euros. Sí, sí, sí. Ese es un tema que la mayoría de los abogados deben de dominar. En esta revista hay un artículo mío donde yo analizo la ley de lavado, precisamente con el perdón, Carolina. Como es un tema de delito financiero, yo analizo aquí en el primer tema de esta revista, a la luz de la teoría del delito, analizo el artículo 7 de la ley. Creo que 115, que es la ley de lavado de activos, la nueva ley de lavado de activos, porque en definitiva esa ley, el artículo se llama, el artículo 7 de la ley número 155-17, a la luz de la teoría del delito. Yo hago un análisis acerca de que ese artículo 7 de esta ley viola principios fundamentales del derecho penal, sobre todo lo que tienen que ver con el análisis que se hace del derecho penal a través del prisma de la teoría del delito. Interesante. Gracias a Gladys Sánchez, su directora, y a doña Nora Urbáez, que nos envían este ejemplar, un ejemplar de la revista. Amado, ahí, un segundito. Siempre he visto y he sentido que los delitos financieros no son sancionados como debería de ser. No, la gente estafa con millones y millones, claro, de pesos. Mira el caso Monet, por ejemplo. Y no son sancionados, no son sometidos. Sí. Y cuando esto se le hace a ciudadanos, a personas, o sea, el daño que le causa en todos los sentidos es grandísimo. Así es, así es. Bueno, ya se escucha la música. Ahí está la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, Vladimir. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo pasaste el fin de semana, Vladimir? Oh, doctor, estuvimos el fin de semana... Activo, ¿verdad? Activo, claro que sí. en la cobertura total que llevamos a cabo. Así Telenor, es. Telenor, como siempre, en cada Así momento, es. En cada acontecimiento para... brindarle a la ciudadanía todo el evento lo transmitió Telenor, un desplazamiento de tres equipos de reporteros y camarógrafos en diferentes puntos del entorno para así llevar es. Todas las incidencias, que no así quedara mismo, nada. Así mismo. Interesante, es. Qué bueno, sí, muy interesante. Ese es nuestro compromiso social. Carolina, hola. ¿Cómo estás? ¿Ya te sientes bien, verdad? Yo estoy 98%. Ok. Sí, porque hay unas cositas todavía, de repente, pero ahí vamos. Qué bueno que ya vas bien. ¡Fulvio! Hermano, me dicen que compraste pasaje para cubrir las noticias de China. En Wuhan. En Wuhan. No, pero yo, ¿verdad? Yo creo que en realidad es preocupante, pero no para alarmarnos tanto tampoco. No, creo que no debemos de llegar. A diferencia del joven y fogoso líder. No, y hay que tomar en cuenta. Hay que cerrar el país. Hay que tomar en cuenta. Ay, mi madre. Yo no quisiera verlo con la banda presidencial. Tenemos que ser muy rigurosos. Recuerden que hay un vínculo con China que recientemente se hizo. Sí. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, cómo las cosas se manejan para tratar de evitar. No podemos... Que no entre ni un chino, dice. Tan radical. Miren, señores, entrando en el ámbito local, regional, atracadores hieren dos personas y lo despojan de su motocicleta. Dos personas resultaron heridas en medio de un atraco registrado la noche del pasado sábado en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de William Román Corniel, de 47 años, y Elvia María Hernández Hilario, de 34, residentes en el sector Grullón, en esta localidad. Ambos recibieron un balazo en la pierna izquierda, según el informe. Datos extraoficiales señalan que Corniel y Hernández fueron interceptados por delincuentes cuando se desplazaban en una pasola, de la cual fueron despojados por... Esto ocurrió en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, vamos a Pimentel, señores, donde por allá... ultimaron a un supuesto atracador en ese municipio. Esto ocurrió en la comunidad de San Felipe Pimentel. Gracias al reporte que nos envía nuestro corresponsal, Pedro José Tifá. ¡Veamos! Tenemos un fallecido masculino que lleva por nombre
supuesto nombre Ariel Ibarra, vulgo Ariel. ¿Qué se dice que pasó? ¿Qué se dice? Según la comunidad, venía, abordó un motociclista, se intentó atracarlo y la comunidad, se cayeron entrando aquí y la comunidad le entró a golpe y falleció en el preciso momento. Señores, eso ocurrió en el municipio de Pimentel, específicamente en la comunidad de Casa de Alto. Patrulla de la policía hiere de 7 balazos, acusado de ultimar en asalto a una mujer en Salcedo. Miembros de la policía hirieron de 7 balazos a un reconocido delincuente, según la institución del orden, acusado de participar en el asalto que resultó muerta una mujer en el municipio de Salcedo. Se trata de Junior Manuel Hidalgo Rosario, alias El Conejo, de 27 años, quien presenta 7 impactos de balas en distintas partes del cuerpo. Hidalgo es acusado de participar en la muerte de la señora María del Carmen Cruz Hernández, de 69 años, en un hecho ocurrido el pasado viernes en el sector Loma del Coral del referido municipio. El hecho habría actuado, en el hecho habrían actuado en complicidad con Leonardo García, alias Cuchito, quien fue ultimado por una patrulla, y un tal Danielito, quien permanece prófugo. Indica además que en cuanto al herido, al ser depurado, figura con una ficha por homicidio. Miren, extraña muerte de una joven de 22 años en Fantino, Cotuí. Así que fue encontrada o encontrado el cuerpo sin vida de una joven en el sector Los Castaños del municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez. La víctima fue identificada como Crismel Cruz Santos, de 22 años, y según su padre Nelson Cruz, ella a principio de enero, en curso, había sido violada. Habían identificado a los violadores del caso y en proceso está el caso. La joven era estudiante universitaria soltera y a pesar de haber estado el médico legista, el cuerpo le fue entregado a sus familiares sin practicarle una autopsia. Salud Pública publica, Salud Pública en la provincia de Duarte, en la provincia de Hermanas Mirabal, perdón, advierte sobre criaderos de mosquito y casos de dengue. Veamos. No es tanto por el criadero de los peces per se, porque donde existen peces, ellos se comen las larvas de los mosquitos. O sea que no hay riesgo de propagación de este tipo de enfermedades como el dengue y la que transmiten los mosquitos. El asunto está en los objetos que tienen en el entorno. Dentro del mismo negocio, porque por lo general es para negocio que crían estos peces, entonces no tratan bien las aguas, lo dejan con gomas, dejan agua estancada, que es en ese caso lo que produce el riesgo. Por lo tanto, en esos casos, cuando se nos presentan denuncias aquí en la oficina de ese tipo, esto se investiga por el Departamento de Salud del Ambiente, se verifica y se eliminan todos los criaderos de mosquitos para evitar el riesgo de transmitir el dengue. En tanto que dirigente del Falpo se desliga de llamado a huelga para este lunes en Salcedo. Veamos. Con relación al llamado para la protesta, nosotros como Falpo nos desvinculamos. Si analizamos, este no es el momento. Razones podrían haber, y la hay, porque si usted analiza los grandes caminos vecinales, aquí no lo han empezado aunque digan, porque si usted analiza el Jobo, Palmarito, Las Cuevas, Palmar Abajo, no han hecho nada. Entonces, este no es el momento, porque primero debemos concientizar la comunidad, debemos sentarnos con las diferentes autoridades y decirle si no cumplen lo que podría hacerse en lo que es el municipio de Salcedo. Aunque este momento no es así, en este momento es que cada quien se amarre en el sentido de que por quién irían a votar, que realmente sean personas que vayan a ofrecer buenas oportunidades a nuestro municipio y a nuestro país. Este momento lo que hay que pensar es cómo tener verdaderas autoridades. Antes de irme, permítanme por favor, regálenme un minuto porque quiero felicitar de manera muy especial que se encuentra de fiesta de cumpleaños en el día de hoy a nuestra querida, distinguida compañera Joanny Cordero, quien está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Felicidades Joanny Cordero, miembro integrante del equipo de producción de Telenor, de este programa de mañana.
y que verdad es una persona muy especial para todos nosotros. Felicidades, Joanny Cordero, que cumpla muchos años más, que Dios te permita seguir, verdad, viviendo, creciendo, que es lo más importante. Felicidades, Joanny, que tenga un lindo día. Feliz cumpleaños. A ustedes las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones. Feliz resto del día. Es todo por el momento. Doctor, conecto con ustedes. Hermano querido, gracias. Feliz día. Gracias por las noticias. Gracias. Ya nos pasaron el número de cuenta de Joanny. Felicidades a Joanny. Me dicen que el roto en los pantalones que se vio ahí es porque ella se hinca a pedir perdón por los pecados. Y tanto, y dura tanto pidiendo Joanny, perdón. Mírala ahí. Ya me dicen que nos pasaron tu número de cuenta para que cada uno de los miembros del equipo hagas el depósito correspondiente con motivo de tu cumpleaños. Ya le hicimos el depósito de cariño, ese cariño que le tenemos. Sí, no, muchas felicidades vale para ellos. Con cariño no se va al supermercado. Pero Dios mío. Ni a la tienda. Bueno, felicidades, Joanny, felicidades para ti. Muchas felicidades. Señores, y aprovechamos el momento para saludar, que ya se suma al panel, el amigo Francis Rodríguez. Buenos días, Francis. Buenos días, compañeros de panel. Buenos días, San Francisco. Gracias al Padre por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él. Francis Rodríguez. Señores, el día de ayer, en la conmemoración de el 207 aniversario, San Francisco, una vez más, fue el escenario de apertura o de inicio del mes de la patria, pero previo aquí los actos de conmemoración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. La visita de algunos funcionarios del orden nacional, gubernamental, entre ellos el ministro de Interior y Policía. Pudimos observar al ministro de Educación, que ha visitado ya dos veces, primero en la inauguración, que a pesar de que está prohibida para el Estado inaugurar o para toda la institución cuando estamos en campaña, hizo la inauguración de ese proceso. ¿Pero para qué, tú dices? Porque lo que está prohibido ahora inaugurar es para los ayuntamientos. Para el gobierno central es 60 días antes. No, no, a todos, porque se refiere a que están en campaña. Y la resolución, búscala. ¿Y cómo tú paralizas un Estado? Es que no hay... Mira, después que tú la realizas, tú no tienes por qué tampoco salir a... Sí, pero esa cultura que hay que dejarla. Vamos a salirnos un poco. Aquí hacen una escuela y viene un presidente, una comitiva de gente. Te inauguran unas canchas, un baño en una escuela, por Dios. Doctor Vargas, eso es populismo. Pero, ¿y cuál es el problema con inaugurar algo? No, bueno, estoy buscando... El momento político, la resolución de la Junta establece que no deberán hacerse ningún tipo de inauguraciones. Y en ese sentido tuvimos también, creo que estuvo el jefe, el director de la policía, según pudimos ver a nuestro representante de la policía en la región nordeste, al Alberto Ten, el general que está depuesto en San Francisco, quien está haciendo su labor, y la gobernación provincial de Duarte se estrena con el inicio del mes de la patria, en este caso Luis Núñez. Pudimos ver otras autoridades. Pero en el medio de mi conversación con el público, mientras estábamos haciendo la transmisión, agradecerle a Telenor porque siempre está en los mejores momentos de su pueblo, transmitiendo toda la cobertura de este gran acto y sobre todo el significativo que tiene que ver con respecto al reconocimiento de Duarte. Entonces, dentro de los visitantes tuvimos unas declaraciones del ministro de Interior y Policía, ¿cómo se llama? José Ramón Fadul. José Ramón Fadul. Si tienen, por favor, el máster, el momento en que Joanny Paulino, nuestra reportera, le hacía la pregunta por la visita, creo que es la primera vez o ha venido, vamos a escuchar.
automatizar. El proyecto del plan de regularización de extranjeros irregulares, que le llamamos irregulares precisamente para no matizarlo, fue el más ambicioso que se ha hecho en América. Y cuidado, en otra parte del mundo, con esta movilidad que ha habido con el problema de Siria, Irán y esos países. Nosotros hicimos un buen plan y es un plan que se está ejecutando. Ahora, tenemos una migración que está ahí y que nosotros estamos fortaleciendo todos los días más la frontera para que esa migración, esa inmigración, sea controlada y sea legal. Sea legal y se está llevando a cabo. Ahora, debo recordarte que nosotros tenemos dominicanos, más de 2 millones en Estados Unidos, inmigrantes. En Europa hay más de 600 mil dominicanos. Nosotros somos un país de inmigración también. No es que vamos a perder el problema de soberanía, porque eso jamás puede ser cuestionado, ni la independencia de este país, ni la soberanía nacional. Jamás. Somos pueblos distintos, con culturas distintas, idiomas distintos, pero debe haber respeto a la dignidad humana. Seguridad fronteriza, un tema que... Todos los días más fortalecido. Tenemos un Ministerio de Defensa y el caso del Ejército Nacional, que ya, bueno, hay drones, hay cámaras, tenemos four-wheel, tenemos todo tipo de vehículos, mayores controles, mayores los puestos, están más fortalecidos, mayores militares que se sacrifican todos los días más por su país. Es una frontera más cuidada. Es decir, que yo no me pude contener, a pesar de que no lo tenía cercano, pero estábamos transmitiendo apenas a unos metros, y cuando escuché estas declaraciones simplistas del problemazo en los cuales él se o ellos se han embarcado, porque resulta que mucha gente de forma peyorativa trata de denostar y nos enrostra a nosotros, pero ustedes tuvieron inmigración y quisieron. ¿Ustedes saben lo que sucede? Que hay algo que no se menciona. Es que le entregan a Migración, a la Fuerza Nacional Progresista, pero previo, con un decreto del presidente donde le transfiere todas las operaciones de control de migración, que es la que tiene que velar por el cumplimiento, se la transfieren a este señor, y desde entonces ha sido el director de los asuntos migratorios, aparte de su gobernanza con los gobernadores provinciales, también tiene que ver con el enlace con los ayuntamientos. Es decir, un poder concentrado para dirigir la política migratoria en nuestro país, y él se justifica, y es lo más terrible que he escuchado de un ministro, y el día de Duarte, de que se ha hecho uno de los proyectos más ambiciosos de América Latina, y hasta menciona Irán. Yo no sé qué es lo que tiene que ver. Siria, Irán. Siria, Irán. Donde se han desplazado millones y millones. Donde se han desplazado millones y millones, pero no porque sea la misma situación de Haití. Allá hay guerra, allá hay terrorismo, allá no hay un árbol plantado, un solo árbol. Ustedes ven los árboles al lado de los edificios, en la zona urbana que está todavía, que está habitada ahora. Entonces, pero para mí fue una frescura de este señor, el día de Duarte, justificar que hay dominicanos en Estados Unidos, y es lo mismo. Los dominicanos van allá con el plan y propósito de restablecerse sin un papelito. Los dominicanos van allá pagándole por $500 para venirse a regular aquí. Y es el mismo proyecto de vida. 300 millones de habitantes a 2 milloncitos de dominicanos desde los años 1950 o 40 a la fecha. ¿Ustedes están escuchando? Sí. Y aquí en 4 años más de 1 millón, más de 2 millones de haitianos. Porque este grupo de carajo le ha interesado comprarle el proyecto a quienes tratan de resolver el problema de Haití con República Dominicana, y que él dé esas declaraciones aquí, el día de Duarte. Para mí, su visita fue infructuosa, y en su forma prácticamente sarcástica y burlona, se me pareció a su hermano, Ernesto Fadul, en los arranques del doctor Fadul. Óigame, pero solamente una persona
con esa morbosidad puede establecer criterios de situaciones tan serias a minimizarla y a comparar la salida de los dominicanos hacia el exterior por necesidad. Vergüenza tiene que darte, porque si tú no le propicias las condiciones a los dominicanos, no nos tenemos que ir, como está pasando en Haití. Haití tiene que salvarse. Vamos a una llamada. Buenos días. Sí, sí, de Pimentel. Saludos. Saludos. Le habla César Hernández, el candidato y casi César. Muy bien, César. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Cómo va la candidatura? Bueno, bien. La manifestación más grande que se ha hecho en Pimentel, la hicimos el sábado, donde nunca lo que se hizo en Pimentel, eso es increíble. Un pueblo apoyándome. Muy bien. Todo el partido, es un arcoíris lo que tengo en Pimentel. Un pueblo apoyándome. Gracias. Sí, para saber por quién es que va a votar. Gracias. Muy bien. Entonces, eso para mí fue una nota discordante en todo el proceso y la visita que nos extendieran estos funcionarios. Y esperamos que la sociedad comprenda la importancia de conservar la memoria histórica del pueblo dominicano para que no repitamos esos mismos errores. Funcionarios de esta categoría, comprometidos con unos proyectos internacionales en los cuales está embarcado el gobierno, prometiendo hasta el punto para conseguir la pasada reforma del 15, para que vieran hacia otro extremo la política de género, la fusión de la isla, los cambios de los textos de historia para las escuelas, reduciendo al máximo nuestra memoria. Eso no debemos permitirlo. Ojo, dominicano, y ya tenemos el compromiso de conservar esta patria íntegra, como la precisó Duarte, y ya lo decía Roberto Santos. A los revisionistas de las vidas individuales de los demás, de los dos patricios, queriendo minimizar la estatura política, militar y arrojo de Juan Pablo Duarte, no van a lograrlo, porque Juan Pablo Duarte lo supera por muchos. Esa es la verdad y ese debe ser nuestro norte. Gracias a Francis por su comentario. Bueno, y nosotros vamos a ver qué nos dicen los amigos a través de la plataforma digital WhatsApp. Adelante. Vamos a ver. Sí, cómo no. Iniciamos con Altagracia de acá de San Francisco, que nos dice: este hoyo se está formando en una calle del sector. No, un merengue de Quinito. Francisco Alberto Camaño. Esto bueno, eso es una falla. Sí. Es un socavón. Socavón. Bueno, una atención a las autoridades que tomen medidas o que vayan a investigar esto, porque posiblemente puede continuar y además pueden accidentarse personas en el sector Francisco Alberto Camaño. Y se va a seguir abriendo, va. Sí, bueno, es muy peligroso. Se ve que ha habido algo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ibelice Pantaleón, Ibelice nos dice. Ibelice, las aguilitas. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Y quién es el regidor de Ibelice? Adiós. Pregúntalo. Pero que ella es de Salcedo. Pero que ella es Salcedo. Ponme la foto. Es que Ibelice es de Salcedo. Es que ella es Salcedo. No, pero ella me apoya. Ah, bueno. Ibelice. Ahora que estoy cayendo. Porque como. No, porque yo no había llegado. Ibelice aquí presente. Gracias por tenernos presentes. Porque ella siempre el mensajito a Fulvio que le manda. Entonces no. Sí, no, el único regidor va a ser tú y eres tú aquí. Léelo de nuevo. Va, sí, déjame leerlo. Sí, sí. Vamos a leerlo, dice ya: buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Y mi regidor, dice ella, preguntando por Francis Rodríguez. Gracias. Ahora sí, dice Jesús Vargas, que no, que piensa que los... Vamos a leer la pregunta del día, vamos a leer, ponemos la gente que se suma en contexto, que es la siguiente: ¿considera usted los políticos y funcionarios de nuestro país actúan poniendo en práctica los ideales de Juan Pablo Duarte? Dice Jesús Vargas, no. Nunca en la historia. Ah, y Ramón Flores nos manda estas imágenes. Jesús, le voy a decir a Jesús Vargas. ¿Usted escuchó lo que dijo Ernest Fadul? Eso pensé. Ayer estuvo Guillermo Moreno, presidente de Alianza País y candidato presidencial. ¿Por qué no eres tú? No, ella es candidata a regidor. Ella es hija de la maestra, no recuerdo el nombre.
De Marlin Fabián, sí, una hija de un alto dirigente comunitario, Marino Fabián. Y de una psicóloga, maestra la muy preparada. Ojalá este pueblo nombre, también, bueno, al igual que Francis, darse gente así como regidores. Sí, sí, claro. Muchísimas gracias, Ramón, por enviarnos estas imágenes. Y esta imagen que nos mandas tú, Amado, por WhatsApp, de la dama. Sí, vamos a ponerla, por favor. Se trata de la maestra Israel. Ábrala por. Ella es Rosalía Sosa Pérez. Rosalía, la esposa de Franklin García Fermín, mi querido hermano. Y además ella es rector. Además de eso, Rosalía es vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ella está de cumpleaños hoy. Felicidades para ella. Felicitar a Rosalía, mi querida amiga. Ella dirigía FINJO, era Participación Ciudadana, muchos años. Muy aguciosa. Así es, muy. Sí. Tú sabes que eso. Sabes que Rosalía es doctora en economía hecha en Rusia y licenciada en derecho aquí en este. Pues de ahí es que viene su temperamento. Y es de aquí. Aquí su familia los Sosa, de ahí de Castillo. Sí. Mira, hay una. Así es que felicidades a mi querida Rosalía. Un abrazo desde acá. Aquí está con nosotros. De producción nos informan. Ay. Espérate, Francis, con el perdón. Déjame presentar a Juan. Está con nosotros Juan Taveras, economista de profesión, ex subdirector de administrativo, ¿verdad? Del recinto UAS San Francisco, un amigo nuestro con quien vamos a conversar. Buenos días, Juan. Buenos días, Amado, y a los demás. Mira, pero antes, buenos días, amigo, profesor. Vamos a ver qué tú tenías, Francis. ¿Qué tenías que me decías? La información, ¿cómo estás, Juan? Bueno, bien. Es que ya están las vacunas para los productores de pollo. Sí. Es decir, que pasen a recoger la mano. Bien. Vamos a dar la información. Para agricultura, gratis. Sí, vamos a decirlo. Él lo va a pasar, la información. Okay. Sí, vamos a pasarla con. Uh-huh. A dónde ir y esa cosa. Sí, con más orientación. No sabe a dónde. Juan. Bien. Buenos días, Juan. Buen día. Buenos días, profesor. Este gran equipo. Trabajando en la mañana. Temas muy importantes. Y a la comunidad que diariamente lo televisa a ustedes y lo escucha y lo ve por las redes. Mira, los economistas son visionarios. Los economistas tienen una visión de futuro producto de lo que pasa ahora. Hay una situación de crisis en Haití que viene acrecentándose cada día. Y la pregunta es, tienen dos opciones, o se tiran al mar, que no lo van a hacer, o vienen para la República Dominicana. ¿Qué puede pasar con la economía nuestra con el empuje que se va a provocar producto de la situación de crisis en Haití? Sí, buenos días. Hay que recordar, antes de abordar la pregunta como tal, un elemento de carácter histórico que nunca se debe obviar cuando uno va a hacer análisis de la situación de Haití. Todos sabemos que la primera revolución, digamos, en contra del colonialismo en América, fue en Haití en el año 1801. Un país, media isla, que decide hacerse libre, pero eso le costó caro. Además de que fue una revolución muy sangrienta, y en donde los esclavos, podríamos decir, que se sublevan y que se liberan, deciden exterminar no solamente a los verdugos, ¿verdad?, franceses, españoles, sino que eliminan toda, prácticamente exterminan la raza y se declaran libres, pero eso le costó bastante caro a Haití. Recuerden que, bueno, cuando Haití invade la República Dominicana, que era un conjunto de aldeas, la República Dominicana, Haití era prácticamente una potencia en el Caribe. Sí, pero entonces, el hecho de que se declaró libre le costó caro, porque Francia particularmente le dijo, está bien, ustedes van a ser libres, pero tienen que pagar el costo de ser libres. 150 millones de francos, ¿verdad? Sí, que en el, no era paje, que ahora, 150 millones de francos. Ahora estamos hablando, ahora podríamos hablar de 20 mil millones de dólares. De más de 20 mil millones de dólares, podríamos hablar. Entonces, eso vino creando una situación en la sobrevivencia
como país, nuevo país ya liberado, bastante alto, porque entonces eso fue generando una serie de precariedades, porque todo lo que Haití producía, todo lo que exportaba y que lo generaba a nivel del presupuesto público era para pagar esa deuda. Entonces, eso comenzó a producir una situación de empobrecimiento continuo, y la gente entonces buscaba la manera de vivir de alguna manera, ya fuera depredando el bosque, porque además no le dio tiempo, podríamos decir, de generar unidades productivas que le permitieran pues subsistir adecuadamente, como el caso de la República Dominicana, que, como decíamos, no obstante la crisis que España dejó abandonada como colonia, España boba, sí. Lo que llaman la España boba y los tiempos de Núñez de Cáceres, que era gobernador en ese tiempo de la isla, pues en ese tiempo entonces, a partir de ahí, en la República Dominicana y con la independencia comienza a generar unidades, no solamente de ateros, en términos del ganado, que por eso sabemos que Pedro Santana asumió el liderazgo del enfrentamiento a los haitianos, precisamente porque tenía un grupo de ateros que trabajaban en la ganadería. Un ejército, dice. Un ejército, claro. De los mismos trabajadores que trabajaban con él y aliados, sí. En el, y vino desde el este para eso. Y en el caso del norte, los productores de tabaco también, que formaron su ejército con machetes, famosa, sí. Revolución, claro. La que se destaca. Los tabaqueros. Sí, bueno, entonces, ahí, pero Haití va entonces en un proceso de degeneración, podríamos decir, en términos de su institucionalidad, mientras la República Dominicana va fortaleciendo su institucionalidad. O sea, maestro. Se da ese fenómeno, tenemos que decir esto, porque para entender la situación de estas dos medias islas, y además el tratado que hicieron, y eso también es parte de esta dinámica de discusión, entre el Tratado de Basilea, sobre todo entre España y Francia. Para definir quién se quedaba con cada una de las partes de la isla. Entonces, quien más salió perdiendo en todo este proceso fue Haití. Y entonces, pero nosotros, como media isla, que compartimos la isla, también hemos sido afectados desde ese tiempo hasta ahora. Entonces, podríamos separar la isla, cortarla en dos y separar Haití, Francis. Entonces tendríamos una situación de verdad que Haití no es solamente un problema para nosotros, es una solución, y precisamente esa es la discusión que debemos valorar, y por ahí, por esa línea, Amado. Entonces, maestro, sí, sabemos del peso económico que está significando para nosotros la presencia de nacionales haitianos aquí, pero también sabemos la contribución de ellos en principales labores como la construcción y la agricultura. No obstante a ello, ¿qué solución como economista nosotros podemos tener como nación? Bien, de verdad que la solución del caso haitiano es complicado. Sí. Nosotros no lo vemos simplemente desde el punto de vista económico. Ahora, si lo vemos, separamos los demás factores y lo vemos solamente desde el punto de vista económico, tenemos que decir. Hay algunos economistas que han planteado la creación de zona franca en toda la zona fronteriza. Un muro industrial. Bueno, tenemos que decir, antes de, precisamente, que es interesante ese análisis de la propuesta de inversión en la frontera, que Haití para nosotros es nuestro segundo socio comercial y el más cómodo. Por cercanía y por condiciones. Aunque, fíjense que hace algunos años hay contrabandistas haitianos, porque Haití se rige por bandas de... ¿cómo que le llaman? De contrabandistas, de todos los tipos. O sea, lo que eran los bucaneros y filibusteros reproducidos a los tiempos modernos. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso Aristí, cuando quiso enfrentar aquella vez en el 2003... Tenía formación política, sí, que de hecho fue de aquí hacia allá. Quería institucionalizar el país, sin embargo, no resistió la presión y el poder de los contrabandistas. Contrabandistas de todo tipo de cosas. De todo lo peor. Entonces, esos son los que controlan
por eso no hay estado prácticamente en Haití. Porque cada vez que algún presidente intenta enfrentar esos grupos, entonces, en función de eso fue que se le pusieron restricciones a las exportaciones dominicanas hace algunos años de 33 productos dominicanos para fines de evitar que entraran esos productos. Entonces los contrabandistas poder entrar por mar, porque no lo pueden hacer por la frontera de República Dominicana el contrabando como lo hacen por el mar, entrar de otros orígenes, producto de los mismos productos que se producen en la República Dominicana. Venezuela y el hermano de Bill Clinton, de Hillary Clinton, tiene la conexión del huevo de Venezuela. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de eso, y no obstante, fíjense las estadísticas, en ese entonces las exportaciones estaban llegando casi a $1,000 millones de productos hacia Haití. Cuando se ponen las restricciones, es verdad que disminuye. Pero aún así se mantienen las exportaciones porque se mantiene de manera informal, de aquí para allá. Hay una parte que es formal, pero una parte importante de es esas informal. Exportaciones es, que hemos caído es en informal. El Juan, mucho comercio de aquí lo hacen igual. Sí, pero Juan, aún así, pregunta, no obstante, las exportaciones han disminuido. Sí, Juan, pasamos de cerca de $1,000 millones al año pasado, al 2019, 650 sí. millones de dólares. O sea, pero para nosotros significa un problema que Haití no esté estable. Además del elemento, ahora sí incorporamos el otro elemento, el elemento de la migración de los haitianos hacia República Dominicana. Precisamente, que si perjudica económicamente la migración haitiana a la República Dominicana. ¿O la favorece? Por un lado favorece. Porque usted cree que la migración de los mexicanos a Estados Unidos no le favorece. A empresarios, sobre todo en la zona sur de Estados Unidos, en las plantaciones agrícolas, fundamentalmente, y eso pasa en la República Dominicana, además de la construcción. Simple. Observemos la construcción cuando inicia una construcción, la mayoría de mano de obra, por no decir la totalidad haitiana. Pero habría que evaluar qué tanto favorece tener una mano de obra que sencillamente sí, irregular, vamos a decir, los empresarios se aprovechan, ese dinero no se queda aquí. O sea, hay que ver sí, cómo. Hay una parte de ese dinero que se queda aquí, porque ellos consumen aquí. Claro, igual que un dominicano que está en Puerto Rico, igual que un dominicano, las remesas, de aquí hacia Haití, está cerca de ahora por alrededor de $400 millones. Hay mucha informalidad, por eso no se puede estimar con exactitud. En ese aspecto. Pero mira, en el caso de la agricultura, yo le voy a decir que de mi familia nosotros teníamos una finca heredada de mi papá y nosotros la vendimos porque no había mano de obra. Y después yo dije, no había más haitianos en esa zona, la zona montañosa, Cacautal era en ese tiempo. Yo dije, si hubieran existido los haitianos, nosotros no vendemos la finca porque no había mano de obra en ese entonces. Entonces, eso es una función importante. Es un problema. Yo digo como aquella canción, un mal necesario, pero que debemos regularlo, claro está. Bueno. Eso sí, no puede seguir de la manera informal Juan, como sigue. Tú cada vez que tú vienes a este programa, esa es la conexión de Juan. Yo lo que voy a hacer es que me voy a aprovechar y voy a coordinar con el profesor para en la noche, durante una hora, entonces ahí sí vamos a desplayar. A trabajar, con su hermano Frank. Sí, sí. Estamos a la disposición. Señores, Juan Taveras, economista, profesor universitario, ex subdirector administrativo del recinto UAS San Francisco. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, profesor. Y aclarar los puntos más frecuentemente de una discusión eterna que hay en este país con relación al tema. Que debe seguir ese debate. Porque hay que seguirlo. Siempre, los debates no deben acabar nunca. Claro que bueno. Sí. Bueno, ¿vamos? Señores. Gracias, Juan. Vamos a ver qué WhatsApp dicen nuestros amigos del WhatsApp. Adelante, Carolina. Iniciamos con Amado. Nos enviaste un video, Amado, acá para... Sí. Que nos explique. Mire, yo no sé si ustedes vieron lo que pasó en Montecristi. Este fenómeno. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir el video, por favor. Amada. Ay, pero ¿qué es esto? Ah, el mar. Mira, a ver si. Ok, mira, se metió el mar a Montecristi. Sí, eso se llama marea muerta. La gente se puso loca. Sí, es un fenómeno que está registrado por un sistema de baja presión y aire superficial, brisa superficial.
que va sobre el mar, entonces empuja las aguas a la costa. Bueno, pues esto fue sí. Montecristi el fin de semana y la sí. gente salió sí. corriendo. Dijo, ay, sí, se sí. acabó el mundo. Eso está bien, que la gente salga corriendo y después que investigue. Mientras tanto. Sí, sí. Bien. Mientras pero es un mejor. Fenómeno natural, ¿verdad? Sí, sí, que sí. Que puede sí. darse por se puede situaciones sí. normales. Bueno. Fenómeno de baja presión. Aire superficial, se le llama marea muerta. ¿Cómo no? Sí. Muy bien, continuamos con Dania de la urbanización Los Maestros, que nos dice buenos días, bendiciones. Bendiciones a usted, Dania, también. Muchísimas gracias por escribirnos. Continuamos con María Polanco en relación a la pregunta del día, que dice que no, que piensa que los políticos no ponen en función los ideales de Duarte. Dice Fran Félix que no también, la gente entiende que no hay una conexión de los políticos en nuestro país con los ideales de nuestros patriotas. ¿Considera usted que los políticos y funcionarios actúan poniendo en práctica los ideales de Juan Pablo Duarte? Preguntarle allá atrás a Pedro Santana y a ese grupo. Dice el doctor Armando Polanco, Dios, que están desacreditados. ¿Quién es? El pastor Juan Tejada nos manda este link. Bueno, ahí está el pastor. Sí. Querido Almanzar, desde Samaná nos escribe. Claro que no, en relación a la pregunta del día. Los políticos actuales solo actúan tomando en cuenta sus intereses personales, lamentablemente, dice él. Continuamos con... Precisamente por ese concepto social de los políticos, yo emití una consideración, que la política no puede ser entendida partiendo del disgusto de ver las barrabasadas políticas, que uno se forme, porque eso no es la política. Y hay que avanzar y debemos de darnos un voto de, hay que dar un voto de confianza que el sistema democrático, en base a la participación activa de los políticos, se pueda lograr, primero, votaciones limpias. Segundo, no comprando votos, no comprando conciencia. Y usted, como ciudadano, no vendiendo su conciencia y su oportunidad de definir. Por eso también es democracia, que la gente la venda su conciencia. Bueno, ese es otra, es un aspecto. Esa es la vaina. Es un asunto. Ese democrático es. No, es que la democracia es muy amplia. Está prohibido, si yo, por ejemplo, yo como ciudadano, quiero vender mi voto, le digo, fulano, yo voy a ir a votar no si rompa, tú me das tanto. No rompa el concepto del buen pensar de que debemos de proyectar desde la de televisión. Claro, no, correcto. Yo no estoy diciendo que ahora sea correcto. En el yo estoy diciendo que es democracia. Esa es la realidad de la que estamos rompiendo. Pero es ilegal. Si romper, bien, es ilegal. Claro, es ilegal. ¿Y si yo no quiero ir a votar? Es que cuando pero tú vives si no en un país, no voy a votar. Pero no votar es un derecho. Es tu derecho, pero has perdido la oportunidad de reclamar. Pero es lo que te digo, que la democracia es muy amplia. Muy claro amplia. Vamos a continuar con los claro WhatsApp, que sí, mis amigos. Ramón realidad. Flores nos dice, en relación a la pregunta del día, si Juan Pablo Duarte se levantara de la tumba, le diría a esta lo gente... Lo sacara patadas ayer. A esta a gente del gobierno que le dijo... le diría la frase que le dijo Jesucristo a los fariseos, hipócritas y sepulcros blanqueados. Ok, pero déjame culminar con Ramón. Sí, entonces dice Ramón, se burlan de la patria y lo los... Que dijo Dalis. Termino con Ramón. Vamos a avanzar, termino con el mensaje de Ramón Flores. Dice él. Se burlan de la patria y los ideales del prócer, ya que dicen una cosa y hacen otra. Entonces, ahora sí, vamos con Odalis, que dice, dice buenos días. Claro que no, en relación a la pregunta del día. Los ideales de nuestros políticos es brincar de un partido a otro para buscar su propio beneficio. En un momento estaré hablando de eso. Así que pendiente, Odalis. Muy fuerte. Claro. Se refiere a un cambio que hubo de posición de y a nivel allá también. No, esto es parte. Vamos a continuar con los WhatsApp. Continuamos. Dayan, ¿tú estás de acuerdo con eso? Inés. Vamos a preguntar a Leonel. Vamos a continuar con los WhatsApp, señores. Inés Agustina dice, buenos días. Yo considero que no. No lo empujaron. Porque los políticos buscan sus propios beneficios. Yo considero que si actuaran como era Juan Pablo Duarte, fuéramos mejor país. Pero un grupito son los dueños del país, dice Inés. Dice Luis Gabriel de la Yagüiza, dice que no. Quiero mostrar este videito, vamos a ver si lo podemos ampliar rápidamente.
Podemos decir a los amigos televidentes y a la gente que se interese en visitar Samaná a ver este espectáculo de las ballenas jorobadas. No, no, no. Eso es incentivar, ¿es el turismo interno? Desde, ¿la tomaste tú? Sí, es desde diciembre. Desde diciembre a marzo. Desde diciembre a marzo, Carolina, más o menos, Fulvio. ¿Fuiste tú la que lo tomaste? Sí. Pero tú estabas muy cerca de la ballena. Duramos mucho para poderla captar, pero eso es hermoso. Es el animal más grande del océano, Fulvio. Me ayudas ahí. Es gigantismo. Mira qué belleza. Un espectáculo a otro nivel. A la gente que es las ballenas jorobadas que vienen a aparearse. Se modeló, tú que estabas desesperada. Y mira qué bien estaba el mar. Ay, sí. A parir. Muy bien, continuamos con Rigo García. Muchachito de una tonelada. Ay, Dios mío. No, pero es bello, bello. Rigo García. Cuando tiene un bebé de una tonelada. Ay. Eso es una cosa gigantísima. Y se le ve un tanquecito de leche. Ay, pero Rigo manda un listín. Vamos a ver qué dice él. Buenos días. Rigo. No lo practican. Yo diría que es una vergüenza los actos que realizan a su figura y su nombre. Estoy de acuerdo con él. No hay un solo político que siga los lineamientos o enseñanza de los antepasados. Peor aún para el país, no hay en la actualidad uno solo que dé muestra de lo que va a hacer. Ya allí no hay un político que piense en lo que le conviene al país, solo piensan en su ego. Ay. Y enriquecerse y enriquecer a sus circundantes. Todavía quedamos algunos. Marisol Castillo dice: Yerjan, tenga cuidado con su comentario sobre compra de votos. El deber es poder elegir sin venderse. Claro, yo estoy de acuerdo con usted. Vaya, dígaselo a la gente. Hace lo que quiera con la democracia. Nelson del Ensanche, William Mieses, dice: buenos días. Yo particularmente considero que si los políticos y funcionarios pusieran esos ideales en práctica, el país estuviera en mejor posición económica y tuviéramos una mejor sociedad. Dice María a Geraldino: buenos días, pues claro que no. Ellos no saben ni tantito dónde murió el sistema pulmonar, que murió de un sistema, de un problema pulmonar en Venezuela. Solo busca vivir. ¿Qué año? ¿1700? No, 1800. Bueno, Balaguer dice que refleja en la historia que Duarte dijo: tierra ingrata, no poseerás mis huesos. Un claro reclamo de Duarte a la República Dominicana por traidores. Dice ella, además, con tantos tránsfugas, odiosos y baratos. Dice Roberto Santa ayer que parece que se extrapola la historia a hoy, ya, porque está. Uno nos queda, eso. Nos quedan dos. No, porque la gente no lo deja. Señores, déjenos mandar la. Pienso, sí, sí, sí. La gente que no deja mandar la pausa, por no, favor. No, pero es que Yerjan y Francis. No, claro. Pienso que parte no se puede generalizar. Existen algunos funcionarios que se ajustan al pensamiento de Duarte. Dice Junior. Los más corruptos se dicen ser duartianos. Y el último, José García, que nos dice en relación a la pregunta: la mediocridad, el populista y la ambición desmedida de los políticos por adquirir dinero los hace olvidar esos ideales. Una llamada, más, una llamada. Y a la gente que no deja mandar la pausa. Adelante. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Son los políticos duartianos? Es raro, sinceramente. Yo decía que quedaban algunos, pero creo que no. Quedamos algunos. De acuerdo con todos los que dicen. Quedamos algunos. Yo soy político. La mayoría, cuando suben allí al poder, se olvidan de la paz. Yo soy político y he estado en el poder. Quedamos algunos. Bueno. A la amiga del pocos queda. A la amiga del Sánchez Duarte, cuando fui regidor, fui el único regidor del país que emitió una propuesta de rechazo a las palabras que diera el alcalde de París en aquel momento, cuando mandaba decir que éramos xenofóbicos y racistas. Yo le voy a sugerir a la empresa que le haga un programa a Francis, él solo. Una respuesta para él. Sí, la respuesta de que. ¿A qué hora? A las 10. A ver si se le. A las 10. Entonces, pero aquí le reducimos un poco. Sí, ¿sabes? O podemos abrir un espacio a de 6 a 7. Sería maravilloso, de 6 a 7 de la mañana. Miren, hay un media hora. No, de 6 a 7, una hora completita. Miren, hay un llamado a huelga en Salcedo que según el Falpo no saben quién lo convocó, pero hay un llamado a huelga. ¿Pero cómo es esto? Lo viste en la noticia de Vladimir.
a Yurel, Yurel Salcedo, a quien le he pedido que nos enviara información de cómo se estaba desenvolviendo el día en Salcedo, nos envía este video. Vamos a ver cómo está Salcedo en este momento, este video de las 8 y 15 por ahí. Esto es la ciudad de Salcedo, esta es la calle principal. Ahí se puede ver que la mayoría de negocios tienen la puerta abierta. Porque están cerrados los negocios. Sí, es comercial. No, pero yo vi puertas abiertas. Comercial, qué raro. Tú sabes, tímidamente, sí. Tú ves como... Porque hay que destacar que los comercios cierran generalmente por el temor a que le hagan represalias, porque apoyen cerrar un día de sus negocios, donde la renta, donde las TCS, donde las quincenas, los sueldos. No, pero mira cómo está. No, porque aquí se cierra también. Están abiertos, lo que yo estoy viendo ahí, mira, ese negocio está abierto ahí. Aquí se cierran y no es huelga comercial, es por presión. Digo yo que parece que el comercio también está... Digamos que parcial porque hay algunos negocios cerrados, otros abiertos. Está abierto, ese está abierto. Y aquel está abierto, mira, ese que está ahí está abierto también. O sea... Mucha gente que hay en la calle, Jean. No, pero que estamos de las 8 de la mañana. No, pero las 8 es una hora movida. Mira esos motores que están ahí. A las 8 es una hora movida. Mucha gente que hay en la calle principal. Pero mira el comercio. No está lleno de gente. Tú vas a decir que está cerrado. Mira, ese negocio. Mira cuánta gente hay. Mira, el de esos otros cerrados. Está lleno de gente. Pero ese creo que es como un bar. Señora, está lleno de gente, Salcedo. Miren cuánta gente hay. Hay poco tránsito y hay muchos negocios abiertos y otros que están cerrados. O sea, digamos que es como parcial la huelga, está en este momento. Bueno, esa es la situación. Ojalá y que no pase nada. Hay una situación planteada para hoy, aunque no lo sepan los dirigentes del Falpo, pero no es el... Que no es la vida cotidiana que se está viendo no, ahí. No, exactamente. Está restringida. Es claro. que hay una ausencia importante de personas. Así es. Bien. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar, señores, a Carolina, qué nos tiene para el día de hoy. Muy bien, muchas buenos gracias, días, Amado. Buenos días a toda la gente que en este momento, 9 de la mañana, se suma y que nos está viendo. Gracias por estar ahí. Quiero resaltar lo que ha acontecido en este fin de semana, que de alguna forma era de esperarse. Estábamos esperando a doña Margot que asumiera o fijara ya una posición. Parece que el Celestial... ¿Te refieres a Margarita Cedeño? Sí, doña Margot, la única doña de este país en términos políticos, vamos a decir. Parece que ya el Padre Celestial le habló, la iluminó. Estábamos a la espera de que ella definiera ya de manera real... ¿cuál iba a ser su posición? Aunque de alguna forma lo sabíamos ya luego de que decidiera quedarse en el PLD. Las personas deben de ser coherentes. El político, más que todo, debe de ser coherente. Lo que dice, lo que hace, lo que pone en práctica. Hoy no puedo decir o pensar algo y luego cambiar de posición como si nada. Estas son algunas de las caricaturas que habían estado saliendo a las redes de la parte de la gente de Gonzalo Castillo y del PLD, de alguna forma tirando ya lo que iba a acontecer en el fin de semana. Yo quiero, amigos televidentes, escuchen bien y vamos a recordar, porque la gente tiene que tener memoria, los pueblos tienen que tener memoria, no podemos, nosotros, no, esa va luego, vamos nosotros a poner el video de Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República, esposa de Leonel Fernández, cuando hacía un llamado al pueblo dominicano a que votara por él mismo en las primarias en noviembre. Ciertamente, doña Margot decía que a la gente que fuera a votar por Leonel Fernández, por lo que significaba su figura política, por los trabajos que había hecho por el país, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y resaltaba y enarbolaba la figura del presidente del partido en ese momento. Me gustaría poner el video para que podamos escuchar a la dama, la vicepresidenta. Y de buenas a primeras, sale hasta dándole besos a Leonel Fernández en apoyo a su candidato al proceso electoral interno del PLD. Se armó todo un avispero que Margarita y Leonel estaban junto en todo esto. Pero debemos de recordar que un metamensaje de doña Margarita cuando hacía este video era con una foto de Danilo Medina.
Eso fue una de las cosas que nos llamó mucha la atención y que se daba a entender como que estaba entre dos aguas. Escuchamos el mensaje de Margarita en aquel momento y lo que dice hoy día para saber a quién le creemos, porque bueno. Este próximo domingo 6 de octubre no puedes dejar pasar la gran oportunidad de decidir sobre tu presente y tu futuro. Yo voy a votar por quien trabaja y estudia sin descanso en procura de soluciones innovadoras a los problemas y a los desafíos que tiene el pueblo dominicano. Votaré por un hombre noble y justo que ha demostrado su capacidad para mantener el país en progreso continuo y que ha jurado izar la bandera de la dignidad en el ejercicio de la política. El 6 de octubre votaré por él, por mi esposo, por el presidente de mi partido. Y junto a él seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades, para que hombres y mujeres por igual puedan vivir con dignidad y con bienestar, que los jóvenes puedan emprender y desarrollar su capacidad innovadora y que puedan construir un mejor futuro para su familia. Dominicanos y dominicanas, no importa que no seas miembro del PLD. Este próximo domingo no se pueden ausentar de lo que será una inmensa manifestación democrática. Tu voto define el futuro de nuestro país. Vota en las primarias abiertas del PLD por la familia, por tu provincia, por el país. Vota para que juntos sigamos trabajando. Quise poner este video para recordarle a la gente y nosotros acá, recordar y revivir ese momento en que doña Margarita Cedeño de Fernández hacía un llamado a toda la gente a que votara por Leonel Fernández, un apoyo efusivo, si se quiere, salió con él en todo el proceso, o a finales del proceso de la primaria, ahí vemos su hijo, donde estaban en apoyo al señor Leonel Fernández. Deja mucho que desear, deja mucho el tema de la desconfianza, de la credibilidad de un político. No te rías, no, amado. No, porque es que tú ella no... Ella ha sido coherente. Mira, ella no ha sido coherente, claro, ¿sabes por qué? Bueno, sí, te digo por qué. Porque cuando ella hace este mensaje, que de alguna forma como que no sabíamos si iba a darle el apoyo a Leonel Fernández, que de buenas a primeras dice, no, yo voy a apoyar a mi esposo, es el que va a representar, no, pero espérate, voy a representar, es quien va a representar, es quien ha hecho lo mejor por nuestro país. Ahora, cuando Leonel decide salir del PLD, bien, ella se queda en su partido de la Liberación Dominicana, claro. Ahí vamos bien. Entonces, vemos que los mensajes que da ahora, o lo que quiere significar y venderle al pueblo dominicano, es decir, que los grandes logros de este país están de la mano del presidente Medina sobre todo. Que ella se queda en su PLD, perfecto, que ella apoya la candidatura de Gonzalo Castillo, pero ella apoyaba a Leonel Fernández en las primarias y hoy apoya a Gonzalo. ¿Y tú seguro apoyaste en algún momento a otro candidato que no fuera Guillermito? No, el único. Ah, el único que ha apoyado. Mira, sí, Amado. Pero ha apoyado a, pero óyeme, Carolina, tú no tienes razón. Mira, no te concluyo razón, y me mira, quitas el discurso. Mira, me parece que, o sea, hablar de las posiciones asumidas por el presidente, por el expresidente Fernández dentro del partido, todo lo que le sucedió al presidente Fernández y que ella en ese momento por el cual él estaba atravesando, que todo el mundo en el PLD le dio la mano, ella se sumó a la figura del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero luego dice, era su marido, es su marido, no se sabe lo que es y no vamos a entrar en términos íntimos. No, vamos a entrar en términos íntimos. Los enemigos, lo que pasa es que si ponemos a dos figuras, si ponemos a dos figuras contrarias como son Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, lo que le sucedió a Leonel Fernández dentro del partido y que ella en ese momento estaba apoyando y que luego dice ahora que ella va a apoyar a Gonzalo, por Dios, tú tienes que estar... No, está coherente. Oye, o sea, la posición más coherente ha sido la de Margarita. Ella decidió quedarse en el PLD. Entonces, que ella pensaba de Leonel y de Gonzalo en ese momento? En ese momento había una... Espérate, era una contienda interna. Francis, déjame decir
lo que yo voy a decir. Mira, en ese momento lo que había era una contienda interna para decidir Gonzalo o Leonel. Se decidió por Gonzalo. Gonzalo se queda en el PLD. Leonel se va, por lo que ya conocemos. ¿Qué hizo ella? Ella siguió con su partido. ¿Y qué pasa? El candidato de su partido es Gonzalo Castillo. ¿Qué tiene ella que hacer? Si es PLDista... Las consecuencias, llevarla... Exactamente. Claro. Entonces, yo no veo que haya incoherencia, sino todo lo contrario. Yo creo que ella ha sido coherente. Es más, le ha sido tan coherente que ha tenido que lidiar con un problema de tipo personal y un problema de tipo político. Y lo ha hecho magistralmente. Mira, lo que me llama la atención de esto y lo que no veo correcto o que no me agrada, independientemente de cómo pues lo pueda ver tú y ella entienda, porque es su derecho de tomar las decisiones. Con la política, al sentimiento. O sea, es poner las dos figuras, Leonel Fernández. Ese apoyo efusivo que ella le dio de salir hasta darse besos, cosa que nunca se había visto. Era su candidato. Y luego, y ahora el candidato es el señor Gonzalo Castillo. O sea, lo que ha sucedido en torno a la figura de Gonzalo. Gonzalo, ahí sí. Lo que ha sucedido en torno. Lo que ha sucedido en torno a la figura de Gonzalo Castillo, los choques que han tenido estos dos candidatos y que ella primero esté apoyando a uno y luego a otro. No ha tenido ningún candidato, ningún con choque. Pero lo que se ha dado, lo que le han hecho a Leonel Fernández detrás, Danilo, Gonzalo no directamente, sí. Pero sí. Ellos sí. Danilo y Leonel. Es como estar con Dios y con el diablo. Yo lo veo así. Estás en dos aguas. Es decir, o sea, Dios cuando llega a la casa y con el diablo cuando llega al palacio. Bueno, pues será así. Oye, me gusta lo tuyo. Otra de las cosas que quiero presentar acá. No, no, usted tiene que estar con un solo bando, no y con uno y mañana con otro. Pero por Dios. Pero esa es la política. Esa es la política. Imagínate tú que Aura Celeste decida formar un partido de izquierda. Aura siempre ha sido una izquierdita, que decida formar un partido de izquierda. Es más dura que Guillermo. Sí, es más dura que Guillermo. Por otro, quiero presentar la imagen del presidente de la sala capitular que nos sorprendió, porque ustedes se sorprenden, ustedes sabían esa información todo. Nos sorprendió la salida del presidente de la sala capitular. ¿Tú crees que se llevó medio PRM? No, pero no creo. Carolina, dile a me este sorprendió. Viendo, dile quién es y a qué partido pertenecía. Al PRM pertenecía. No, dilo. Mira, pero claro, pero lo voy a decir, ¿no? Porque no me han permitido terminar y ahí está. La única excepción en el país. Lo que sí me llama la atención que Richard, este muchacho, es un joven político que tiene, desde que lo conozco, siendo PRMista ya luego, y que papá, 2020, y que todos esos alardes al partido al cual él pertenecía, y de buenas a primera, no sé, Fulvio, no querrá tal vez hacer comentarios, pero si nos quiere dar alguna orientación de lo que aconteció, que de buenas a primeras se va para el PLD y con Miledis Núñez. Yo dije, pero ¿y qué pasó aquí? Algo debió de acontecer para que el joven se fuera de un partido a otro. No merece un segundo de mi tiempo. Ay. Dios, tenemos una llamadita. Ahora no. Buenos días. Mi amor, ¿cuánto tiempo? ¡Ay, Ilka! ¡Hola, Ilka! Sí, Ilka. No había votado. Mi querido, mi mejor preferido. Óyeme, yo estoy 100% de acuerdo con Carolina. Te voy a decir algo. Ay, coño. La familia es el núcleo de la sociedad. Margarita Cermeño está rompiendo con ese núcleo en su familia. Porque yo no puedo ser amiga, incluso soy radical. Son enemigos del hombre. Soy amiga de los enemigos de mis amigos. Mucho menos voy a ser amiga. Ahí está el valor de la política. De los enemigos de mi marido, ¿qué le pasa? Si tienen esa... ¿Qué le pasa a ella? Eso le va a repercutir a ella políticamente. Porque vilmente, la gente de Danilo Medina, los danilistas, han acabado con la figura de un hombre como Leonel Fernández, que por demás es el padre de su hija y su esposo. Explíqueme caso. Y ella no sigue ahí como si no tiene que ver. La no política es diferente. Con esa señora se me cayó del pedestal. No. Irka, pero eso no tiene que ver, Irka. A mi hermana que reflexione, porque la verdad que es muy radical. ¿Y qué es de radical? Sí, es más volcánica que entonces. Y ese es Irma, y qué bueno que sea así. Pero le voy a decir, y a Carolina también, señores, no da clase. El momento que le ha tocado vivir a Margarita
es la vicepresidencia del, el vicepresidenta de la República. No del PLD. De la República. La convivencia de un vicepresidente con el presidente en un contexto político no puede estar arrastrado a los, a las diferencias políticas personales. A los sentimientos. Para ella yo sé que es difícil. Ahora, como decía Amado, un tanto magistral lo ha sabido sortear. Y es coherente porque cuando se habla de primaria, lo que pasa es que el matiz que le dio el danilismo, o estás conmigo o no estás con nadie, a toda la militancia, fue lo que generó la diferencia. Lo correcto es que cuando se hacen primarias entre compañeros, es que gane el mejor. Y las herramientas deben ser la de la libertad de votación, sin tener que llegar a lo personal y a dividirse. Lo que la gente no puede nadar en dos aguas, la gente no puede nadar en dos aguas. Que en política, Carolina, y ya vamos a pasar a WhatsApp, en política tú ves que una, por ejemplo, que el papá es de un partido y el hijo de otro, que un hermano de un partido y el otro hermano de otro, y se dan hasta discusiones familiares. Son enemigos todavía. Y por ejemplo, hay familias que eso ha provocado fricciones entre las familias, pero yo no creo que una posición política tenga necesariamente que afectar la parte personal. Bueno, no, no, pero es un error y tenemos que orientar a la gente. La política se piensa con la cabeza, claro, no con el corazón. No con el bueno, corazón. Vamos a ver qué nos dice la gente de WhatsApp. Quise plantear esto porque realmente es un acontecimiento, Me gusta lo de Amado, porque sería un acontecimiento, si se quiere, hasta histórico, lo que está viviendo la dama en ese momento, cómo se ha manejado y cómo ha afectado o impactado al principal partido del país. Habla muy bien de ella. Eso habla muy bien. Ey, está la gente escribiendo. Amado no es fácil. Ese PLD. Vamos, 17 par de 4. Dice, buenos días. Claro que no. Si fuese así, aquí hubiese respeto, pero los políticos son los primeros que respetan. Que respetan el ideal. El ideal duartiano. Lo deshonran con la corrupción. Peor aún, cuando le cantan el himno nacional, es como burlarse de nuestro patricio. Ay. Viva la patria, pero sin políticos corruptos. Mira el ejemplo de cómo se venden. Se cambian de los supuestos políticos. Carolina, tienes razón, eso es una bajeza. Que no mezclen la familia en eso. La política dominicana es una basura. Bueno. Vamos a ver, continuamos con... No, Flaquito. Bueno, pues como que nos perdimos. Tenemos, déjame ver, Nancy de las Guaranas. Ok, ahí continuamos con Nancy de las Guaranas. Dice, desde ese discurso ella marcó y mostró la traición a su esposo. No. ¿Quién fue que hizo de ella lo que es hoy día? Falso. Para mí una vergüenza. Margarita tiene condiciones. No, Nancy. Dice ella, yo soy la esposa de un candidato y nunca he tenido que salir a decir que voy a votar por él, porque estaría poniendo en duda mi voto hacia él. Esa señora es una ribista y lo que ha hecho habla más mal de ella que de él. Pero es para afuera que van, dice la... No. Es incorrecto. Por su forma de pensar. Escribe, Nancy. Mi esposa, por ejemplo. Escribe cada vez que quiera, Nancy. Escribe. Una esposa, no una política. No te lleves de Yerjan. Mi esposa y yo podemos tener diferencias políticas. Ella puede votar por el que ella quiere. La gente no puede nadar en dos aguas, señor. Yo cumplí ayer el día de Duarte, 29 años de casado. ¡Ay! Felicidades para Vianel. Vianel. Gracias por la heroína. Vianel le un trofeo. Es una cosa terrible. Ay, no, cuando hay amor, no. Con cariño. Los dos. No, voy a ayudar a Francis. Una pareja, un matrimonio. En todo el sentido de la palabra. Es soportarse los dos. Esto es lo de dos. Pero lo que quiero decir, en el 90, teniendo nosotros amores todavía. Nosotros nos casamos en el 91, 26 de enero del 91. Pedro, para acá. Teniendo amores, Vianel desde chiquita ha sido peledeísta, bochista. Pues mire, la ruptura más grande, yo acababa de salir de un proceso, no sé si fue de dengue o algo, me internaron. Y era el momento de votar. Yo reformé balaguerista. Ay. Óyeme. Oigan, esto va a doler. Ese día nos dejamos.
Ese día yo peleé. Oye, ¿por qué, Frati? Dilo. Porque ella iba a votar contrario a mí. Oye, oye, qué vaina. Oye, lo que dice Irka. Oye, entonces hemos convivido con esas diferencias. Continuamos en WhatsApp. Y Anel sigue votando. Continuamos en WhatsApp. Vamos a ver qué dice Irka. Vamos a ver qué dice Irka Rodríguez. No estoy de acuerdo con Francis en mayúscula. Ay. Ella es electa, no la pueden cancelar. Ella es vicepresidenta del país. No, pero pero eligió al Penco. Pero votaron por ella en el PLD. Fue. Eligió al Penco. Con el PLD. Su candidato es el Penco. Es el Penco. Seguimos, ya. Seguimos. Dice ella, dice María Geraldino, buenos días. Pues claro que no. Ella no sabe ni tantito dónde fue. No, ya eso, ya lo leímos. María nos borró el mensaje. Escriba de nuevo, María. El 0335, sí, sí. Nos manda... Saludos, esto pasó en La Javiela a las 2:00 de la mañana. Que un fuego. Sí, fuego, me dicen que se quemó, creo que un taller de banistería en La Javiela. Y escuché y leí la información de que supuestamente fue provocado por jóvenes que estaban consumiendo sustancias. Bueno. Bienvenida a Hidalgo de la Villa Olímpica. No, vegetal, presumiblemente marihuana. Sí, marihuana, Dios. Supuestamente. Buenos días, bienvenida. Tiraron la colilla. Fósforo. Y prendió una madera. Ahí hay aserrín, que es muy rápido. No, y hay también cosas acelerantes. Sí. Entonces, Rigo García dice. Yo lo comentando. Margarita. Sí. Margarita tiene. Escuchen esto. Escuchen esto de Rigo. Margarita tiene que ser como la berenjena. Morada por fuera y verde por dentro. De lo contrario, no me quiero imaginar lo que pasa a lo interno de ese hogar o matrimonio. No, no se mete en eso. Vamos eso a ver. María, vuelve y escriba que yo leí su mensaje y lo borró. Era muy interesante lo que usted había puesto. Sí, claro. Tenemos la llamadita, vamos a recibir la llamada. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días, equipo. Adelante, buen día, buen día. Lo único que yo veo raro en las decepciones políticas, en los tránsfugas. Ay. Es que nunca se van a los partidos ya allá pequeños. Es decir, no vienen a la Fuerza Nacional Progresista, eso es lo que yo digo. ¿Por qué Richa no se fue a la Fuerza Nacional Progresista? Correcto. ¿Y por qué no se fue al PP? Alianza País. ¿Y por qué no se fue Alianza País? Sí. Es un candidato muy bueno también ahí, el chino. Sí, sí. No, ese va donde está la almohada. La grasa. Por eso nadie cree en esa gente. Hay maldad en tus palabras. No, pero porque claro. Es que no hay ideales, hay beneficios. Eso es lo que hay, la búsqueda detrás de la política. La búsqueda detrás de la política. Vamos a invitar a Richard Tejada que venga aquí al programa y vamos a preguntarle, vamos a hacer esa pregunta. Nosotros invitamos a Siquio cuando se fue. Es verdad. Bueno, vamos a oír el comentario buena, de Fulvio Ureña. Buenos días. Fulvio. Ay, Dios. A la verdad que ustedes. Ya, han estado cogiendo como una esponja todo. Sí, vamos a ver. Sí, a la verdad. Yo se lo dije. Óigame. El que está ganado no forza, dice. El PRD se está desmantelando a nivel nacional, Wander. ¿Y por qué tú juramentando? Bueno, porque tú dices. Que va a ganar, que va a subir. ¿Por qué tú me lo dices a mí? El presidente del PRD de Fantino se juramentó ayer. El de Fantino. Okay. El de Sánchez y Samaná la semana pasada. Lo de Santiago la semana pasada. Ayer se juramentó el vocero del de la Cámara de Diputados del PRD. Del bloque del PRD, Radamés. Ayer. Ahí está la. Sí, no, yo quiero que pongan el audio. Que pongan el audio de ese acto de ayer. Ahí habían más de 500 dirigentes del PRD. Y eso se está ayer en el Lina. Eso se está desmantelando a nivel nacional. Y Guido Gómez Mazara viene por ahí también. Eso se está acabando. Bueno, en el único lugar. Él apareció ya acompañando a Carolina, su entrañable amiga. Sí, sí. Que precisamente por Carolina conocí yo a Guido cuando fui gerente de la empresa. Vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio. Miren cómo está. Audio. Por fin de libertad. Por fin se acerca un presente. Mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad.
dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se hace. Yo les digo a todos los del viejo partido que no sigan viviendo dos vidas, que aquí tenemos las puertas abiertas con el corazón con amor, decidido a que entren con nosotros a cambiar la República Dominicana. Por fin, por fin, por fin. Y vinieron varios diputados del PRD, incluyendo el vocero del bloque de diputados del PRD en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Eso está pasando a nivel nacional. Nosotros aquí juramentamos 73 profesores que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana y juramentamos más de 200 jóvenes que desfilaron con Siquio, que andaban con Siquio, que no pertenecían a ningún otro partido, eran personas independientes, de apoyo a la candidatura. Y hoy sale la encuesta Galu, hoy lunes, la primera encuesta Galu que sale este año, que siempre se está esperando, la primera parte de eso, el anuncio del periódico hoy. Ah, bueno, ahí tenemos, Abinader aventaja adversarios. No, la primera parte. Dice ahí que no ganaría en primera. Eso en primera vuelta. Es la primera eso parte. Es lo que siempre se ha tenido pendiente. Yo quiero la primera parte. No, es que yo la envié. Está ahí, que está bien detallado con las barras. Cómo andan los candidatos al día. ¿Qué porcentaje le da la Galu? Bueno, el asunto es el porcentaje que le da la Galu a Abinader. Luis Abinader. Es con la siguiente pregunta. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2020 un 42%. Y los nominados fueran Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Ramfis y Guillermo Moreno, para Luis Abinader un 42.2%, para Gonzalo Castillo un 31.4%, para Leonel Fernández, 15.5%, para los que decían que no se llevó nada. Se la Galu. Guillermo Moreno, 1.2%. Y observen este fenómeno por falta de incumplimiento del gobierno que tenemos. Ramfi, 5.8%. ¿Cuánto? 5.8%. Más que Guillermo, yo lo dije. Más que Guillermo. Claro. Entonces, eso refleja eso refleja la inconformidad de la gente al sistema, porque el discurso de Ramfi es mano dura, es cerrar frontera. A Guillermo que deje eso. Discursos más radicales. Que no conecta con entonces, la sociedad. Entonces, si hoy fueran las elecciones presidenciales y las opciones fueran solamente Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, ahí en esa parte Luis Abinader tiene 44.9, casi 45. Gonzalo tiene 31.7, se mantiene Gonzalo en el 31, lo que evidencia un voto duro. Y Leonel Fernández sube a 19.3%. Ahí también se evidencia que si hay, si no puede ir Ramfis, aumenta el porcentaje de Abinader y aumenta el porcentaje de Leonel. Sí. También está la otra parte que nos habla que si fueran los candidatos Luis Abinader y Gonzalo y Leonel, ahí entonces Luis Abinader se mantiene con 44.8, Gonzalo se mantiene en 31.7, mantiene el voto, ¿verdad? El 31. Y 11.9 votaría por Leonel Fernández. Esas son las variables que se dan. ¿Quién le gustaría que ganara las elecciones presidenciales en mayo del 20? A esa pregunta, el 44.7% dice que le gustaría que fuera Luis Abinader. 31.4% dice que Gonzalo, se mantiene el 31% de Gonzalo. Y 15.8% se mantiene también la postura de Leonel Fernández Reina. En estos resultados que da la Galus, también trabaja el tema de la corrupción, que es el tema que siempre se mantiene, y la situación del país también.
que es son dos de las preguntas coyunturales ante lo que estamos viviendo como nación. Lo importante de esto es que todo indica que Luis Abinader va a ser presidente del país. Y de acuerdo a lo que nosotros sabemos como nación, como somos nosotros socialmente, hay muchas personas, cerca de un 7% a un 9%, que votaría por el que va a ganar. Sí. Y hay posibilidades muy serias de que esto se resuelva en primera vuelta, a sabienda que después que pase la parte municipal, pueden venir grandes acuerdos entre Leonel Fernández y Luis Abinader para evitar el trauma de una segunda vuelta, que serían los mismos resultados. Entonces ya no sería el representante del cambio. Serían los mismos resultados. Bueno, habría que ajustar. Pero el cambio ya lo definió Leonel mismo. Los acontecimientos políticos. Cambió toda la política en el país. Los acontecimientos políticos. Se removieron las carpetas políticas del país. Los acontecimientos políticos demandan grandes soluciones. Y solo nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que fortalecer con coherencia los puntos principales de desarrollo de la nación, darle respuesta fehaciente a esta nación, como la respuesta que presentara Luis Abinader al tema tan importante que él presentó sobre burocracia cero. Tantas burocracias que nos envuelven a veces hace imposible la inversión y la generación de empleo. Con este tema tan importante de la burocracia cero, Luis Abinader presenta una solución viable para generar empleo y atender a la juventud dominicana, a la mujer dominicana, a toda esa mano laboral, a toda esa, a esos cerebros preparados para que no tengan que emigrar a otra nación y le den a este país los talentos y los recursos que ellos poseen como seres humanos. En primera vuelta, el cambio va. Bueno, gracias ahí está. A Fulvio Ureña por el comentario. Sí, pero él dice primera vuelta, entonces la encuesta dice que serían en segunda vuelta. Sí, no, porque él está planteando la posibilidad. Hay algo que las encuestas, por ejemplo, no te pueden trabajar, que es lo del voto que se da por el que va a ganar. Por ejemplo, hay un grupo de gente que dice, que va a ganar, por ejemplo, Luis Abinader, y va y vota. Y entonces acuerdos de darse. Todo indica, es una línea creciente hacia cada vez tener más puntos de Luis Abinader. Cada vez hay más gente juramentándose y agregándose al cambio. Cada vez hay más gente. ¿Por qué fue que se fue el presidente de la sala al otro lado? No, se me está y en este momento tenemos a Arismendi. Tenemos a Arismendi desde la Javiela, acerca de lo que mostrábamos hace un momentito un incendio que se produjo en la madrugada de hoy. Adelante, Arismendi. Buenos días. Qué pena. Arismendi, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que Medios Telenor ha preparado para usted. En esta ocasión nos encontramos en el sector Altos de la Javiela, donde un voraz incendio redujo a ceniza este taller de banitería donde estamos ubicados en estos precisos momentos en la calle H de este referido sector. Repetimos, este voraz incendio redujo completamente a cenizas este taller de ebanistería en un hecho ocurrido a la madrugada de este sábado, una situación que puso en expectativa a todas las personas de este sector debido a la magnitud del fuego de llamas. Pero para que nos hable más detalladamente, vamos a conversar con el propietario de este taller de ebanistería. Buen día, caballero. Estamos completamente en vivo para Medios Telenor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es William Rodríguez Reynoso. Le doy gracias a Dios que no hubo pérdida humana, que es lo más importante. Esto. William, ¿cuáles fueron las posibles causas que ustedes entienden que pudo haber causado este siniestro? Bueno, una de las causas que a mi entender yo pienso, sabe, en un entorno allá en el final, tú sabes que allá en el sector Rabo Chivo vienen delincuentes, tú sabes. Y en el rincón del final del taller, en el fondo, la parte de atrás de la caña,
se ponen a fumar su cosa, marihuana y esa cosa, tú sabes lo que yo pienso. Si podemos, como estamos en vivo, esto es en vivo, William, totalmente, podemos ir caminando hacia este lugar para que tú nos cuentes más detalladamente que, dónde, qué es lo que pasa. Entonces. Bueno, como tú verás, es este, como podamos ver en la parte final, en la parte de atrás, ahí se ponen ellos. ¿Sabes? No te puedo decir qué día es porque el tiempo no me alcanza para decirte qué día. Hacen su cosa, fumar, hacen sus necesidades. De todo, ellos piensan que viven ahí, en ¿dónde? El fondo. Como tú verás esta parte aquí, parte de atrás. Repetimos que estamos completamente en vivo por el Canal 10 en esta situación, en el incendio que redujo quizás este taller de banistería. El propietario del taller ha dicho que las posibles causas de este incendio fue debido a al consumo de drogas que hay en esta zona. Exacto, como tú verás, esta parte no fue afectada por el incendio, sino la parte de adentro del taller. A mi entender, lo que yo pienso, que ellos usaron su efecto, no sé, pero no usaron nunca clase de vicio, y tiran una colilla para allá y el taller se encendió, porque por cosa eléctrica no fue. No, no. Esas fueron las investigaciones del cuerpo de bomberos. Sí, según las investigaciones de cuerpo de bomberos y del norte, que hicieron su trabajo, aunque llegaron tarde los bomberos, pero hicieron su trabajo, porque el fuego fue muy fuerte. ¿Qué tanto tardaron los bomberos para llegar? Bueno, los bomberos duraron 45 minutos, porque en el momento que yo llegué al taller, estaba por una parte quemándose, por un lindel. Bueno, señores, estamos aquí a la orilla de la Cañada Grande, como se le conoce, en la Cañada, el sector Altos de la Javiela y el sector San Martín. William, podemos, si puede observar, Rally, en las imágenes, por favor. Ahí se pueden ver tanto la colilla de cigarrillo como los fósforos. Sí. Exacto, como tú verás, como ellos creen que están en su casa, vienen a hacer su cosa, se fuman su cigarrillo, como tú verás, ve los fósforos ahí donde están. Preparan su tabaco y ahí empiezan a dar su nota. ¿Y las pérdidas económicas a cuánto ascienden? Bueno, dentro de la pérdida, dentro de lo que es materiales de maderas, hablamos de 850 mil pesos. La nave más o menos se llevó un promedio global de todo, como 2 millones de pesos. Bueno, señores, ahí escucharon las declaraciones de el señor William, quien es uno de los propietarios de este taller de banistería, el cual fue reducido a ceniza por un incendio hasta el momento intencionado. Una situación lamentable que ojalá las autoridades puedan corregir este tipo de acción. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio. Gracias, Arismendi, por las informaciones. Me pareció interesantísimo el hecho de que él comenzó a investigar la vez. Sí, sí. No, ¿y las imágenes? En el acto. Fósforo, colillas. Pero ¿y las autoridades habrán ido a hacer el levantamiento, bueno, los bomberos? Ya Arismendi le hizo una parte del trabajo. Lo correcto es que ya los bomberos, claro, tendrán que dar, claro, un informe. Un informe. Claro. Es cada vez que hay un siniestro, porque se debe determinar las causas. Bien. ¿Cómo no, señores? Bueno, pero vamos. Es penoso, ajá, que bien, un muchacho, un joven trabajador pierda todo este y dinero. Que seguro tenía trabajo ya hecho de clientes, y espero que tengan la comprensión esos clientes afectados, que es lo grave. Sí. Sí, que este hecho era impredecible. Claro. Bueno. Entonces, lamentamos mucho y ojalá que le den el apoyo los clientes. Así es, así es. Bueno, vamos a escuchar el tema de Yerjan La Antigua en este momento. Buenos días. Buen día a todo el equipo de mañana. Buen día. En el mes de octubre del año pasado, yo sentado de aquel lado, en este mismo programa, hablábamos sobre el voto automatizado. Hablábamos de las elecciones del 6 de octubre. Y nosotros éramos el único que decíamos que no había sucedido ningún fraude en esas primarias. Que no había forma de demostrar nada porque nada había pasado. Porque yo trabajé en un colegio electoral y yo sé cómo se ganan y se pierden las elecciones. Y que no es en función de un algoritmo, como dijo Leonel Fernández. Dije que el tiempo me daría la razón. Pues vamos a ver, muchachos, lo que copó
los medios nacionales el viernes pasado, una vez ya nosotros habíamos terminado el programa, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, que vino a la República Dominicana a ver cómo funciona el voto automatizado que se está implementando la Junta Central Electoral, dijo que no hay problema con ese sistema, que no encontraron ninguna anomalía. Vamos a ver, lo tenemos, hija, los titulares. Que no encontraron ni una anomalía. Incluso lo alabaron. Vamos a ver cómo dice eso. Fíjense que eso es del Diario Libre. IFES declara eficiente el sistema de voto automatizado para elecciones municipales. Estamos hablando, señores, de una institución dominicana. Vinieron de fuera y vinieron incluso con fondos de Estados Unidos. Vinieron de fuera. Vinieron de fuera, porque aquí nadie... es la Junta Central, lo compró Danilo. No, esta gente son de otro país y vinieron con fondos de Estados Unidos. Para que entendamos más o menos por dónde va la cosa. Pero no solamente eso, ponme el otro, Israel, el otro titular que mandamos. Sí, complejo, no, esa no, sino la otra foto del IFES. Le creemos más a lo que... Sí, le creemos más a lo que uno es de aquí, mira, que a lo que... la otra, la que mandamos ahora. Míralo ahí. Vamos a ver. Dice ahí, IFES no encuentra deficiencia en la auditoría al sistema de voto automatizado de la Junta Central Electoral. ¿Qué van a decir ahora? Ojo que lo estoy diciendo hoy. Esta semana... Lo único que tú tienes que aclarar... Yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo. Déjame decirte. Espera un momentito. Una observación. Pero espérate. Esa es la condición que pone IFES porque dice que el sistema está bien diseñado para las próximas elecciones. Claro. Esa no es la auditoría forense. Pero escúchame. Eso es... Pero tú no estás asegurando que yo no he encontrado porque tú me estás evaluando lo del pasado, ni me vas a sacar de contexto. Esa auditoría reflejó lo que hay para febrero y la auditoría de Alhambra que va a salir en la semana próxima va a reflejar lo mismo. Es que a mí nadie me va a sacar de contexto. Vamos a ver, es muy fácil. Tú quieres venir a justificar algo, que después que se sentaron aquí, por ejemplo, a decir que hubo fraude en esas elecciones. Ahora que están saliendo las pruebas. Eso no es valor. Ahora que está saliendo la prueba. Eso es mentir. Ahora que está saliendo la prueba. No la quieren admitir. Ahora no. Eso no tiene que ver. Espera la auditoría de Alhambra. Que también es una compañía española, para que ustedes vean lo que pasó ahí. Alhambra. Para que ustedes vean. Para la gente que decían que le inyectaron, ¿cómo se llama? Esteroides. Que le inyectaron esteroides. ¿Y por qué tu esfuerzo? Van a tener que tragarse la palabra. ¿Y por qué tu esfuerzo para demostrar el fraude, que no fue fraude? No, para que ustedes vean, señores, que es que nosotros cuando venimos a un medio de comunicación tenemos que hablar con cuidado. ¿Y tú te lo crees? Que tenemos que la pasión política tenemos que apartarla. Pero tú estás demostrando pasión. No, eso no es ninguna pasión. Lo que yo dije aquí. Porque tú estás forzando demostrar que no hubo fraude. Yo digo que hubo fraude. Yo digo que hubo fraude y en el voto automatizado no había forma de hacer fraude. Yo digo que hubo fraude y qué. Por eso es tú por tu pasión política. Eso es por tu pasión política. Tú tienes una llamada ahí, vamos a ver. Buenos días. La pasión política que lo buen día. Sí hubo fraude porque en el 6 de octubre precioso no estaba las huellas. Oye, las huellas, ahora sí las huellas van a estar, ahora tú no puedes votar por mí, ahora es porque eso. Se comprobó en el simulacro. No, pero eso lo vamos a ver, mire, no vamos a tener que esperar mucho, el 30 de enero va a finalizar la auditoría que va a reflejar cada voto, porque es que eso no es a lo loco, es que ya tenemos acceso a la tecnología, no es lo que usted piense ni lo que yo piense. Vamos a ver. Oye, ya yo lo comprobé en el simulacro que se hizo. Introducimos una cédula de otra persona y la pantalla tiró rojo. Si no hubiese estado la de otra persona, vota por esa cédula. Eso fue lo que pasó. Ahora no se puede. Ahora ellos van para afuera y es para afuera que van. ¿Usted qué es? ¿Usted es especialista en tecnología?
quienes están haciendo la auditoría son especialistas en tecnología. Olvídate y son los que van a decir, pero Israel, olvídate. gracias a la señora por participar. Los que están haciendo esa auditoría, que va a salir posiblemente en la semana de febrero, va a arrojar lo que pasó ahí. Y ustedes, mira, me la voy a jugar. Le puedo asegurar que cualquier cosa que resulte de ahí, alguna debilidad, no da el traste con un fraude. Mira cómo estoy jugando la faja aquí. Hubo fraude. No da el traste con un fraude. Ahora bien, nosotros hemos dicho aquí, lo decíamos en principio, que si el PLD de Danilo se proponía, derrotarían a Leonel y lo derrotaron. Luego dijimos aquí que Leonel se iba del PLD y que iba a formar un partido llamado la Fuerza del Pueblo y lo hizo. Luego hemos dicho aquí que no hubo fraude y se está demostrando que no lo hubo. Ahora, dijimos aquí también que había una división dentro del PRM en San Francisco de Macorís. Yo no sé a nivel nacional. No, la división está en el PLD. Pero ahí sí hay división grande. Yo también le he dicho. Ahí sí es grande. Hemos dicho en este programa. Nosotros no tenemos división. Se pone eufórico y Nosotros no tenemos división. Hemos dicho que había una división dentro del PRM. Ponme la foto de Richard ahí. Ay. Yo mencioné aquí ese tiempo a Richard Tejada y le decía, ¿por qué no estaba integrado? Ay. Ponme la foto de Richard, donde aparece con Milady ahí, levantándole la mano. Ya estaba vendido. Lo que yo decía, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero no le han dicho a este pueblo que ese es el presidente de la sala capital de San Francisco. Que ese fue el que el PRM eligió para que dirigiera la sala capitular y ahora no tiene importancia. Ay. Pues entonces la verdad que había una división dentro del PRM. Y bueno, en el PLD que hay división. En el PLD que hay división. Antes de tu primicia. Antes de tu primicia, oye. Está bueno. Yo pienso que la política es una actividad que hay que manejarla, que hay que pensarla con la cabeza. Sí. Cuando entra la pasión en la política, eso te obnubila el entendimiento. Y te voy a hacer una pregunta con ese escenario que marqué. ¿Tú te crees que este país estaría en condiciones de aceptar tranquilamente el hecho de que el IFES o cualquier otra institución diga, sí, hubo fraude en la primaria? ¿Tú crees que estaría este país en esas condiciones? Yo pienso que si eso se dice, aquí estuviéramos en medio de una guerra civil. ¿Y qué está haciendo? ¿Está ya diciendo que lo que se va a decir es para ganar una vaina en el país? No, que los acontecimientos después que ocurren no se pueden echar para atrás, no se pueden quitar. Amado. Y esas instituciones tampoco. Amado, mira Bolivia, en Bolivia no fue así, en Bolivia lo echan para atrás. Pero es que Bolivia no es la República Dominicana, óyeme, no van a poner en riesgo la paz y la tranquilidad de un país que vive en cierta paz y en cierta tranquilidad. Tú estás condicionando ahora lo que eso. No, yo lo que pienso es que el IFE y todo el que viene, primero habla con la Junta. Y con Danilo Medina. Lo va a condicionar. La primicia. Para lo que decían que yo estaba equivocado, con relación a una división que hay dentro del PRM. En el PLD que hay división. Pero déjame hablar, Fulvio. En el PLD que hay división. Yo en tu tema no te interrumpí. Incluso la candidata de Miguel Vargas y del Penco está dividida. No, yo no voy a parar porque te. Yo quiero escuchar a Yerya. Vamos a ver, Yerya. Enfóquese a Fulvio. Una alta dirigente del PRM, que incluso fue candidata a diputada por ese partido, precandidata. Ajá. Se va a juramentar en los próximos pero días. Pero da el nombre. Con otro partido. Nosotros nada más tuvimos. Se va otro dirigente. Nosotros del PRM, solo tuvimos dos precandidatas. No se va para el PLD, se va a ir para un partido intermedio. Nosotros solo tuvimos dos precandidatas. Óyeme. ¿Cuál fueron? Tuvimos dos precandidatas y son actualmente candidatas a diputadas. No, yo no sé. La licenciada Dorina fue precandidata y es candidata. Lo que me dice la arquitecta María Elena Lora fue precandidata y es candidata. Me dicen que una solamente dos, no tenemos se más. Se va con el P, no, con ese no, con el otro, con el PRD. No, pero tiene que dar la cosa completa. No, pero sería una excepción. Mis fuentes me dijeron a mí que la gente del PRD. Mis fuentes me dijeron que había una división en el PRM. En el PRD se Richard, está desmantelando. El PRD se está desmantelando. Mira, Richard juramentándose con Milady. Entonces, Tú dices, es que detrás de Richard hay una historia. Richard no tiene importancia, sí. Él es el presidente de la sala. Hay una historia. Que el PRM votó para que él fuera
el presidente de la sala capitular. Le quedan dos meses. Bueno, pero es un alto dirigente. Un que se paso en falso, Dios. Metió los dos pies. Me parece que fue muy desacertada la decisión de en los zapatos. Eso no está en cuestión. Dijo Balaguer, se hizo pupú fuera del cajón. Dijo Balaguer, se hizo pupú fuera del cajón. Yo quisiera que, por favor, cuando uno esté haciendo un tema. Eso fue la primera vez que él dijo algo. ¿Y tú te crees que haciendo ese tema se van a quedar callados aquí? Ahí está la llamada. Buenos días. Que lo rebata. Se fue la llamada. A ver, escúchame el caballero que estaba en línea ahí. Ah, ok. Buenos días. Atención, para finalizar. Está ahí la llamada. Vamos a ver. Buenos días. Me la voy a jugar. Ya le dieron la oportunidad de borrar las huellas del fraude. ¿Cómo fue? Le dieron oportunidad de borrar las huellas del fraude. Pero está bien, esa es su opinión. Claro, está bien. No, porque ella va a decir que no. Yo solamente creo en pruebas fehacientes. Yo no creo en opiniones, porque una cosa es su opinión. Y otra cosa es una prueba fehaciente de algo que haya sido hecho por profesionales. Bueno, como Yerjan no cree en opinión. Yo tampoco creo en la opinión de Yerjan. Para finalizar, dame 30 segundos. Dale. Ponme la foto ahí de la encuesta que presentó Fulvio. Voy a hacer un pronóstico hoy, aquí. En primera vuelta, el cambio va. En función de esa encuesta. Míralo ahí, dice que Abinader domina la preferencia. Eso es verdad. Y que el PER, claro, porque yo no puedo aquí hablar mentira a la gente. Pero dice ahí, léanlo bien, para que noten la fecha, que el PRM y el PLD están empatados en las municipales. Lo que yo dije hace un tiempo, lo voy a repetir ahora y me la voy a jugar. El PLD va a ganar la mayoría de los municipios de la República Dominicana. El 17 de febrero estaremos hablando de eso. El 16. El 65, aquí, no vamos a ver la el 65% de los municipios del país van a ser ganados por el PRM. Tenemos WhatsApp. Vámonos al WhatsApp. Dice Dania de la urbanización Los Maestros. Buenos días, bendiciones. Tranquila, Carolina, cariño. Ay. Sí, estamos tranquilos, pero hay cosas que te sacan de del comportamiento. Vamos a decir que sí. Rigo García dice, déjense de ñeñeñe. El problema no son los aparatos, son los protagonistas. No son confiables los que dirigen la Junta. Y son la casta más mafiosa que nos gobiernan, dice Rigo. Eso es lo que él opina del órgano electoral. El sentir del pueblo. Sigue escribiendo. Bienvenida, Hidalgo. Nos manda esta postal de buenos días. Ay. Gracias, bienvenida. Ah, fue que me la llevé. Con el 4101. Continuamos. Vamos a ver, dice... El hecho de que Richard se haya ido del PRM no quiere decir que el partido se esté dividiendo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué no dicen todo el dinero que le dieron por el cambio? ¿Cómo es eso? Además, lo que se llevó fueron 3 gatos. Ah, bueno. Cuando lo cogieron para presidente de la capitular no era así. ¡Escriba! Y, bueno. Y a Nancy que sigue escribiendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a ver qué dice Antonella. Hola, Dios mío. El programa es para los compañeros tirarse y se paren uno con otro si ofenden. No, y si sí hubo fraude, dice Antonella. Aquí nadie Luis, nadie. Luis Abinader no ganó, ni su gente. Y se quedaron callados. No entendí esa última parte. Bien. Dice Luis Abinader no ganó, ni su gente. Y se quedaron callados. Emilio, vamos a ver qué dice Goris. Se acabó este programa. Luis Abinader ganará elecciones del 2020. Qué bien, Goris. En primera vuelta. En primera vuelta. El pueblo lo dijo. El pueblo lo dijo. El cambio va. Mi amigo. Esto es para ti, Fulvio. Yo lo que dice un amigo, Francisco Javier. Fulvio. Lo tienen como comunicador o dirigente del PRM. Lo que tú quieras. Que deje su fanatismo y sea. Déjalo, el cambio va. Déjalo. Que él y yo hicimos una apuesta Francisco, aquí. Francisco, el cambio va, Francisco. Y el 17 bueno, únete al cambio, Francisco. Únete al cambio. Claro, yo no soy peleadista. Yo estoy hablando en función de datos. Pero siempre defiendes los temas que van en función del PLD. Yo digo lo que yo entiendo. Que más se acerca a la verdad. Ok, gracias mis amigos por acompañarnos durante este día, esta mañana, desde las 7 de la mañana en este su programa de mañana. Ya regresaremos mañana desde las 7 si otra el PLD vez gana, no con ustedes este voy equipo. A cenar. Si el PLD gana, no es culpa mía. Eso es lo que es mío.